Mokoki, arranca usted. Siente este pedacito, patrón, para ver si arrancamos. Estamos, Mokoki, en la pantalla de aquí. Bueno, buenas tardes, afición deportiva de todo el país. Un placer estar nuevamente con todos ustedes aquí directamente desde Guápiles para informarles a ustedes y transmitirles el partido que será importantísimo para la aspiración del equipo de Cariari de seguir adelante en esta lucha por un ascenso a la primera división. Esta tarde se estará enfrentando el equipo de Cariari a un equipo de Puerto Golfito que dejó atrás a otros rivales anoche también. Recordemos que el equipo de Escazuceña perdió 1-0 ante el equipo de Guanacaste y prácticamente está a 90 minutos para que el equipo de Guanacaste llegue a la gran final, el que decide hoy entre el equipo de Golfito y el equipo de Cariari. Lógicamente que será importantísimo oír la opinión de un hombre que sabe, hombre de la experiencia, de Ronald el Macho Mora, que también esta tarde nos acompaña, y también aquí el goleador de Otora Vidal Barbosa Díaz, jugó con el Pocosí, el equipo Santos. Buenas tardes, Ronald, el placer de tenerlo aquí en TV Tica. Buenas tardes a todos los radioescuchas, buenas tardes a todos los televidentes, Adrián, William y Don Coqui, un gusto estar aquí nuevamente. Vamos hoy a observar un partido, me parece que bastante disputado, una cancha muy similar a la de Leval Rodríguez. Un poco de frío, sí, creo que eso puede hacerle un poquito de mella al clima que está acostumbrado el equipo de Cariari, pero esperemos que no. Y lo que se vaticina es un buen encuentro contra un equipo que el torneo pasado de apertura quedó finalista contra Sporting San José. Bien, gracias, don Ronald. Aquí está también don Vidal Barbosa Díaz, que nos acompaña, jugador de estos buenos acá de la cantera del Toro Amarillo y de Guápiles Dentro. Como repetimos, jugó con el equipo del Pocosí, con el Santos. Buenas tardes, don Vidal. Buenas tardes, Coqui, todos los compañeros acá y a toda la afición que nos ve y nos escucha. Aquí estamos para ver cómo le va, sobre todo a Cariari, en este partido. Esperemos que salga por la puerta grande y saque un buen marcador. Vidal, usted que vivió tantas finales, tantos partidos importantes con el Santos y con el Pocosí, en un partido como este, ¿qué opina usted? Los nervios, lógicamente, que y Ronald el Macho Mora, que también jugó muchas finales y campeonatos. En estos partidos el nervio a veces llega un poco, ¿verdad, Vidal? Sí, claro. De hecho, en varias oportunidades que cuando jugué tanto con el Santos como con el Pocosí, cuando llegaban esos enfrentamientos entre ellos dos, que era el clásico de acá, usted lo recuerda bien, ¿verdad? El clásico guapileño. Es correcto. Entonces sí, le entra uno nervio a uno de unos 5 o 10 minutos, pero después ya se acomoda. Gracias, Vidal. Bien, don Ronald, usted como experimentado técnico de Costa Rica y a nivel internacional, hoy los técnicos, lógicamente, que empezarán, piensan que o irse adelante o esperar unos 15 minutos a ver cómo juega el rival para así contrarrestar en la táctica que van a usar o el sistema. Si Golfito quiere sacar la serie, tiene que apretar el volumen de juego, porque me parece que la gente de Golfito no ha venido a jugar nunca o casi nunca aquí al estadio Eval Rodríguez por la zona donde están, ¿verdad? Entonces tienen que sacar el resultado. Cariari tiene jugadores acostumbrados a andar en la meseta central, pero yo creo que lo obligado a atacar es el equipo de Golfito. Es el que tiene que atacar. Muy bien, gracias, don Ronald. Bueno, vamos a informar a ustedes que los equipos salen de la siguiente manera. Atención, mucha atención, que es de miso don Edgar Serrano, para que él es nuestro relator de esta tarde, gran locutor deportivo de la Cantón de Siquirres. Así es que, don Edgar Serrano, buenas tardes. Así es que usted da la formación de los equipos para el partido de esta tarde. Saludos, Coqui, Ronald, a todos ustedes, amigos de TVT, con un placer enorme. En una temperatura, vemos fresca, nublado el sector allá, muy cerca del Collilla Fonseca. Les contamos que el conjunto de Puerto Golfito va a salir con el número 13, Carlos Alberto Díaz, ya veterano, jugador de 1000 batallas, tanto en Primera División como en Liga de Ascenso. 20 para Ariel Matarritas, 4 para Joshua Mungía, Byron Jiménez con el 7, Felipe Chávez, su capitán en este equipo del técnico Roberto Castro, será el número 7, Felipe Chávez, el número 5, Michael Soto con el 16,
24 para Steven Pretel, Justin Morales con el 12, Jürgen Quesada con el 3, Federico Tafur con el 15 y Davis Jiménez con el número 19. Mientras tanto, el equipo de Cariari Pocosí, mientras los equipos todavía no ingresan al terreno de juego, o prácticamente ya se encuentra instalado el equipo de Cariari Pocosí, que jugará de blanco total. En este escenario, Cariari jugará con Johnny Aguilar con el número 1, Jason Jiménez con el 3, John García 19, 14 para Christopher Meneses, 8 José Andrés Torres, 11 para Esteban Sandoval, 20 para Miguel Tercero, 7 el jugador Diego Madrigal, Kevin Macís con el 9, Ronaldo Morales con el 15, una de las variantes importantes de Bernardo Beach, y Anderson Chávez con el número 25, los estelares de ambos equipos, Coqui Bolaños, para lo que será este encuentro, que está para las 4 de la tarde. Ya usted lo decía, ayer se jugó en el estadio Alejandro Barrera Soto una de las dos semifinales, victoria del conjunto de la Asociación Deportiva Guanacasteca. Jason Molina al minuto 22 le dio la victoria en este encuentro de ida de las semifinales de la Liga. Bueno, ya los equipos haciendo su calentamiento de rigor. Golfito pareciera que es amarillo completamente, los equipos chorcha, le digo yo, y el equipo de Cariari completamente, bueno, de blanco con algunos ribetitos azules, números rojos visibles en su espalda. Ahí está el veteranísimo Carlos Díaz, un guardameta, Ronald, que tiene muchos años, pero que sigue siendo bueno. Hace años está en Costa Rica y ha integrado muchísimos equipos, don Ronald. Sí, tuve la dicha de tenerlo en el Club Sport Cartaginés como jugador excelente, profesional, de mucha experiencia. Ahora que yo estaba en Guatemala, también estaba en un equipo que yo al final estuve dirigiendo, él ya se había venido para Costa Rica, pero sí, es un portero. Es un portero que a sus 46 años le está ayudando mucho a Golfito. Obviamente los años también tienen un atenuante, que es que los reflejos ya no son tan buenos, y hay que sacarle provecho en las debilidades que tiene el portero de Golfito, Carlos Díaz. Sí, la agilidad sobre todo, amigos oyentes y amigos de TV Tica, la agilidad se va perdiendo. No es lo mismo tener 19, 20 años que ya tener 40 y resto de años, como usted dice, los reflejos, y la agilidad se va perdiendo, macho. Así es la ley de la vida. Es la ley de la vida. Sin embargo, me parece que es un futbolista sano. Sin embargo, creo que tiene para un par de años más, y yo creo que es a tomar en cuenta por la experiencia y el manejo de grupo que tiene. Bueno, la cancha del Collella Fonseca se ve bonita, parece que le hicieron una buena reparación, así es que los equipos están ya prácticamente listos en la cancha. Esto inicia en cualquier momento, Cariari o Golfito y Cariari buscando el segundo finalista de esta competencia del posible ascenso a una primera división. Así es que Cariari tendrá un duro rival. Golfito es un equipo que se ha reforzado muy bien, ahí vemos gente de mucha experiencia en este equipo de Golfito, y por lo mismo Cariari también. Así es que ya está todo listo, y para que ustedes lo escuchen y lo aprecien y también lo vean, aquí está la voz siquirreña de, ¿cómo es?, Adrián Serrano. Así es, estimado Coqui Baraño, moverá la pelota el conjunto de Puerto Golfito. Ahí se encuentra Federico Tafur y David Jiménez, ambos en el círculo central del terreno de juego. El árbitro será Heiner Zúñiga, Josué Mejía, Jonathan Obregón y Carlos Salazar. Será el cuarteto que para esta fase se ha modificado, ya pasan de ser tres a un cuarteto completo, y con todas las comunicaciones permanentes entre ellos, también esperando nada más el silbato de Heiner Zúñiga en este encuentro. Con atención, el árbitro Heiner Zúñiga suena su silbato. Se inició. Rueda el balón en el Collella Fonseca. Se inicia la primera parte en esta semifinal ida
Puerto Golfito, Asociación Deportiva Cariari, Pocosí, primer Sagre Banda Cable Plus, recuerde, la mejor opción en televisión e internet de alta tecnología, Cable Plus, en nuestras redes sociales. Cuando tiene la oportunidad, el conjunto de Cariari, Pocosí, tiene que tomar atrás en zona defensiva, busca para Michael Soto, valora al medio del terreno del juego, buscando más para atrás, ahora tratando de abrir el juego para este número 12, se trata de Justin Morales, tiene que tocar atrás para Carlos Díaz, que tiene que salir de los 5.50, abre ahora por el sector izquierdo, juegan, posesión de ataque, territorio, Quinchos Pizza del conjunto de Puerto Golfito, se complica ahí en salida, este número 4, se trata de Joshua Munguía, que tiene que reventar en segunda acción, intentaba rápidamente por el sector izquierdo, balón se escapa afuera, sacre banda, Muflas Cariari, que va a pertenecer al conjunto cariareño, que juega de derecha a izquierda, totalmente de blanco, camiseta, pantaloneta y media, mientras que a la inversa, de izquierda a derecha, jugará, ya lo decía Coqui, totalmente de amarillo, canario, el conjunto de Puerto Golfito, que me recuerda al submarino amarillo del Villarreal, el Liga Española, mi estimado Coqui Bolaños, en este inicio de juego. Cuando toca la pelota, tiene este número 24, se trata de Steven Pretel, tiene que tocar atrás en zona defensiva, reventando Joshua Munguía, intentando salir ahora para este número 16, se trata de Michael Soto, sobre el sector derecho, lo marca de John García, también viene el jugador tercero, se viene García, quita uno, va para el segundo, tiene que venir el jugador Christopher Meneses, allá hay una falta y viene la primera amarilla, Coqui Bolaños en minuto 50 en el tiempo, restaurante Sabores del Trópico. Bueno, le dieron duro al gran jugador Meneses, una jugada difícil ahí, Machomora. Sí, señor, sí, para acotar este muchacho Michael Soto, el número 16 de Golfito, es un jugador que estuvo en primera división con Limón, es buen jugador, hay que tener cuidado. Bueno, hay una ventaja ahorita, que es que le sacan amarilla y ya está limitado. Ya está en la cuerda floja el hombre. Sí, le puso ahí la plancheta al experimentado Meneses y es un tiro libre que va a cobrarse. Y aquí está la voz psiquirreña de Serrano. Así es, yo les recuerdo, ingrese a Facebook, búsquenos como TV Tica, denle me gusta, interactúe con nosotros, así como lo hace Jonathan Agüero. Vamos, Cariari, y la gente que está pegadita a la transmisión de TV Tica, Sacre Banda Cable Plus, mejor opción en televisión e entretenimiento. Lo va a afectar el conjunto de Puerto Golfito con estos dos primeros minutos de la primera parte en la semifinal. Y de ayer, horas de la noche, victoria de Guanacasteca, tocando la mesa, diríamos popularmente, el conjunto de la Pampa Guanacasteca. Cuando tiene la pelota, el conjunto de Puerto Golfito abre para Michael Soto, sector derecho, busca el centro, tiene que cubrir con todo la zona de Cariari, balón que queda siempre en los 16.50, viene, intenta el remate, disparo, jugada por el sector derecho, precisamente de Michael Soto, busca el centro, hay un acompañamiento y el toque suave prácticamente en 3 minutos. Exactamente, mi estimado Coqui, 4 minutos del primer tiempo, se abre el marcador en el Collilla Fonseca. Puerto Golfito tiene 1, Cariari Pocosí 0. Comentario, restaurante Sobre del Tópico, Ronald, el Macho Mora, el profe, a través de TV Tica. Balón en profundidad hacia Michael Soto, que lo comentamos, hace un desplazamiento, ingresa al área grande donde es intocable, hace un centro al segundo palo, prolonga en el balón, donde llega el volante de contención, cabeza de área, la pone al palo del mano derecha de Johnny, y estamos con el marcador 1-0 ganando Golfito. Gol de puntazo, el hombre le dio más que no con 3 dedos, sino de puntazo, y esas bolas son terribles, y como dicen los técnicos, gol de vestuario o de camarino, Macho. Pues yo les dije, ¿verdad?, antes de empezar el partido, el que tiene que llevar las intenciones del juego es Golfito, porque está en casa, posiblemente ya saben que tienen que venir aquí a jugar de noche y en un campo desconocido para algunos, y tiene que apretar, pero me parece que Cariari es un equipo maduro y se va a sobreponer de,
de esta situación. Comentario de Ronald Mora, experimentado técnico de Costa Rica Internacional, sigue narrando la voz iquirreña de Serrano. A través de TV Tica, estuvo en nuestra plataforma Cero Libre, Quinchos Pix se lo va a efectuar, el jugador sobre perfil derecho, por supuesto. También se encuentra por ahí precisamente el jugador Sandoval, que entera distancia. Atención, se viene el equipo cariareño, era Diego Madrigal, balón que pega la barrera. Segunda pelota que tiene el equipo de Golfito. Abre rápidamente el balón, le queda para este número 10. Morales abre ahora para el sector izquierdo. Arranca el conjunto de Puerto Golfito. Va a intentar el centro pasadísimo. Pedían una mano el árbitro Heiner Zulling, así la sanciona. Oportunidad ofensiva. Tiro libre que pertenece al conjunto de Puerto Golfito. Yo le cuento en el dato, Muflas Carieri, que es para el equipo de Carieri Pocosí en este nuevo formato de cuartos de final, semifinales y final, que es el primer encuentro que disputó en esta nueva fase, un 30 de noviembre del 2015 frente a San Carlos 1-1. Esa fue la primera ocasión que jugó semifinales el equipo carereño en este nuevo formato de la liga de ascenso. Cuando viene el lanzamiento, tiro libre, Muflas Carieri, que pertenece al equipo visitante. Lanzamiento por el sector izquierdo. Tenemos 6 minutos con 30 en el tiempo. Restaurante Sabores del Trópico, marcador Cable Plus dice 1 para el equipo de Puerto Golfito. Rotación de Steven Pretel al minuto 4. Se viene el lanzamiento, tiro libre, intenta sorprender arriba rápidamente, el balón se escapa afuera. Sacrebeta Cable Plus, que pertenece al equipo cariareño. Bueno, aquí hay algunos saludos ya. Saludos para mi hijo Mario, que está allá en Cagüita con toda la camada. Está la señora, están los hijos, están los nietos. Así es que allá en Cagüita, con mucho gusto. Saludos para Rosville Argüello también, para Ricardo Valga, para Jonathan Argüello Martínez, para Álvaro Guerrero. Es decir, llegan los saludos aquí a través de el internet o el Facebook de TV Tica. Así es que muchísimas gracias a todos los que se están reportando. Siguen narrando la voz de Siquir, el amigo Serrano. Así es, Sacrebanda Cable Plus, canal 75, para que busque TV Tica. Además, el Facebook, para que esté enterado de todas las promociones que tiene Cable Plus, su mejor opción para toda su familia. Cuando tiene la apertura, el conjunto de Puerto Golfito se juega en propio territorio. Muflas Carieri, del equipo carereño, tiene que tocar hacia atrás, buscando ahora por el sector izquierdo. El equipo de Puerto Golfito, cambio abierto ahora, donde tiene que aparecer ese número 3. Se trata del jugador Felipe Chávez. Chávez va a intentar el servicio, toca hacia atrás, movimiento en el área por parte del conjunto de Puerto Golfito. Busca para Matarrita, cambio abierto ahora por el sector izquierdo. Tenemos 8 minutos del primer tiempo, el marcador 1-0 arriba el conjunto de Puerto Golfito. Cuando se complicaba ahí en salida, este número 20, nos parece que era Ariel Matarrita, atrás en zona defensiva, tiene que romper y complementar la saga. Cuando intentaba una nueva oportunidad, el equipo de Carieri Pocosí, saque banda por el sector derecho, saque banda. Restaurante Quinchos Pizza, los mejores ingredientes, el mejor sabor, solo en Quinchos Pizza. Lo va a afectar rápidamente el conjunto de Carieri Pocosí, pelota arriba, intentando llegar donde trataba también el jugador Kevin Macís. Por ahí complementa la zona defensiva cuando hay falta ahora sobre el sector izquierdo, falta del equipo carereño. Tiro libre, Quinchos Pizza, que favorece al conjunto de Golfito. Bueno, sí, definitivamente, bueno, Cariari tiene que apretar un poquito, sobre todo la media cancha, que trabaje mejor, Macho, para que le inyecten bolas a la parte delantera. Sí, tiene que unirse tercero, que no aparece, tiene que hacer una pequeña sociedad con Madrigal, que ya tiene que estar calentando motores también, para que comiencen a hilvanar jugadas, porque hasta el momento, en nueve minutos, Carlos Díaz no ha tenido ni una sola intervención. Entonces yo creo que es importantísimo que se junten esos tres jugadores, Sandoval, Madrigal y tercero, para que comiencen a gestar buenas jugadas y que lleven a buen puerto el balón al marco contrario. Gracias, Ronald el Macho Morro, al comentario aquí a través de TV Tica. Sigue narrando la voz de Siquirres, Adrián Serrano, apúntalo aquí el nombre. A través de TV Tica y todas nuestras plataformas, recuerde, Cable Plus, su mejor sistema de entretenimiento. Búsquenos en Facebook como Cable Plus. Toca atrás el conjunto de Puerto Golfito, tocando para Ariel Matarrita, balón al medio del terreno de juego, tiene que venir con toda la barrera fuerte ahí de la zona del medio del campo el conjunto carrereño. Ahí saque lateral que pertenece al conjunto de Golfito. Y estos 10 primeros minutos en un sol radiante en el Collella Fonseca. Se fue en algún momento, parecíamos que iba a llegar la señora de los frescos, el agua, pero
se ha ido y ha llegado el sol a esta gramilla sintética. El Conchecho Fonseca, cuando pierde la oportunidad el conjunto de Puerto Golfito, recupera ahora por el sector derecho el conjunto de Carrera y poco se intentaba arriba tratando de llegar ahí para Anderson Chávez, pierde o no llega la pelota al servicio, muy largo, muy malo, y recupera el conjunto de Puerto Golfito atrás para el portero Carlos Alberto Díaz, que tiene que reventar la pelota, recupera atrás ahora en zona defensiva el conjunto de Carrera y poco sí, que tiene que tocar más para atrás para el arquero Johnny Aguilar, que tiene que salir de los 16-50, busca ahora para el sector izquierdo, intenta la apertura, le queda para Christopher Menezes, no encuentra salida, toca atrás otra vez para guardameta Johnny Aguilar, que tiene que levantar la cabeza, revienta arriba el balón que pasa a la frontera, intenta ahora para Esteban Sandoval en una, dos opciones, toca ahí para Diego Madrigal, recupera para tercero, intenta para John García, toca bien el conjunto carereño, la marca precisa del conjunto de Puerto Golfito cuando tocaba el esférico, este número 3, se trata de el jugador en zona defensiva Jürgen Quesada, balón que se escapa afuera, saque de banda, restaurante sobre del trópico que pertenece al conjunto carereño, lo va a efectuar Christopher Pérez, el sector de banda izquierda, movimiento en el área, cerca de los 10-50, recupera el equipo de Puerto Golfito, balón al medio del terreno de juego, le queda para Steven Pretel, Pretel cambio abierto ahora por el sector izquierdo, contragolpe del conjunto de Puerto Golfito, tiene que venir atrás prácticamente toda la zona defensiva y del medio del terreno de juego del equipo cariareño y tiene que replegar ese atrás, cambio abierto ahora por el sector derecho, aparece John García cuando el balón venía filtrado prácticamente para Michael Soto, intercepta el pase, toca para Miguel tercero tiene que retroceder 360 prácticamente hacia atrás buscando para el jugador Christopher Menezes toca ahora para Jason Jiménez con Menezes que levanta el servicio buscando ahora para Diego Madrigal, buscando ahora el contragolpe, el equipo carereño busca ahora para el jugador Esteban Sandoval, intenta el servicio, pasar ahí el balón filtrado sobre Matarrita y el jugador Munguía, el balón se escapa afuera, saque de puerta Muflas Cariri, que pertenece al conjunto de Golfito. Bueno, recordemos que en el minuto 3 abría la cuenta el equipo de Golfito con, por intermedio de Steven Pretel, una bola dentro del área, merollada, quedó suelta, llegó Pretel, le metió un puntazo, le hundió hasta el fondo de los cordeles de Junior Aguilar, no pudo conseguirla cuando el balón pasó cerquita del puesto de mano derecha, Ronald. Sí, hay que tomar en cuenta para los que conocemos la cancha y para los que no la conocen, esta cancha está de este a oeste, tiene un pequeño declive, por eso mismo creo que Golfito le está sacando provecho a esa condición de la misma, ¿verdad? Entonces, el segundo tiempo ya Cariari va a tener esa situación que posiblemente le va a sacar provecho, pero sí es un declive. Es un declive de aproximadamente unos 40 grados, ¿verdad? Estamos hablando de un metro, ¿verdad? Y ya en fútbol un metro es bastante. Sí, ya la bola es más difícil, ¿no? Mira, bueno, el saludo para toda la gente que se está reportando aquí a través de TVTICA. Así es que muchísimas gracias, mucha gente está pendiente de lo que pasa cuando el equipo que está perdiendo 1-0. Sigue narrando aquí Adrián Serrano en TVTICA. A través de todas nuestras plataformas, recuerde, ingrese a TVTICA en Facebook, dele me gusta, comparta la transmisión y además interactúe con nosotros. Cuando tiré la pelota, el equipo cariareño buscaba a John García y a Diego Madrigal, el balón se escapa afuera, saque lateral el restaurante sobre el trópico que pertenece al conjunto de Puerto Golfito en 13:40 en el tiempo Muflas Cariari, el marcador TVTICA, lo más alto del Collella Fonseca, dice Puerto Golfito 1, anotación de Steven Pretela al 4 en la primera parte, 0 Cariari poco sí, cuando toma la pelota el conjunto amarillo de izquierda a derecha, se trata del conjunto de Puerto Golfito, toca atrás ahora en su defensiva buscando ahora para este número 24 con Steven Pretel y Pretel más para atrás para su arquero y capitán Carlos Alberto Díaz, jugador ya veteranísimo, no tanto en afuera sino también en nuestro país, lo recordamos o lo recuerdo prácticamente en su etapa por el conjunto del Club Sport Cartagenés y otros equipos, que ha hecho una buena carrera este arquero, que además tiene récord también por edad en la Liga de Ascenso. Cuando toma la apertura el conjunto de Puerto Golfito, abre por el sector izquierdo, cambio abierto tratando de llegar a ese hombre que ha hecho mucho peligro, Michael Soto, la marca de John García, este último toca la pelota en zona defensiva, sector derecho en ataque del conjunto de Puerto Golfito, balón se escapa fuera, saca lateral Muflas Cariari, que pertenece al conjunto de Puerto Golfito, ingresando estos primeros 15 minutos. Voy rápidamente al comentario, ¿qué opinan estos primeros 15, el profesor Ronald Mora a través de TVTICA y todas nuestras plataformas? Profe, un juego muy calculado por parte del equipo de Cariari, un Golfito que lo hace como lo hizo con Barrio México, muy calculador, pero llega con mucho peligro sobre los costados. Sí, a tomar en cuenta, juega con un portero como Carlos Díaz, línea de 4,
dos volantes de contención, tres delante de los dos contenciones y un punta. Pero ha actuado muy inteligentemente, digo yo, la gente de Golfito, porque se dieron cuenta que la salida de Cariari es por el lado de Meneses. Entonces le ubicaron a Morales, a Jürgen Quesada y a Michael Soto, y si nos hemos dado cuenta, Meneses no ha atacado una sola vez por ese sector. Muy bien, Macho. Bueno, vienen los saludos, José Vega, para mi nieto Paolo Chávez, que está en sintonía, para Mauricio Calvo, Rodolfo Yárez Copeland, saludo para Ronald Mora, ahí de Rodolfo, el guardameta de hace muchos años, también para aquí, para Denis JN, para Luis Carranza y mucho más, que sigue llegando aquí a TV Tica. Sigue narrando La Voz de Tiquirres, Adrián Serrano. En 16 minutos de la primera parte, el marcador, Cable Plus, mejor entretenimiento tanto en televisión como por internet de alta tecnología, dice 0 para el conjunto carereño de visita acá en Collera Fonseca. Golfito local 1, anotación de Steven Pretel, el balón al medio del terreno de juego cuando hay falta por parte sobre Miguel Tercero, ahí la falta donde llegaba Davis Jiménez, tiro libre que pertenece al conjunto carereño, lo va a hacer rápidamente Tercero, abre por el sector izquierdo, intenta la apertura, rápidamente busca para Meneses con el jugador Diego Madrigal intenta ahora a el sector izquierdo donde aparecía José Andrés Chávez, intentaba el equipo carereño, no pudo leer prácticamente esa buena ofensiva que tuvo el equipo de Cariari. En 16 minutos empieza, se ve bien el equipo carereño en posición de ataque con Quibolaños a través de TV Tica. De este Batica, efectivamente. Bueno, Cariari comienza a acomodarse, ya lógicamente han pasado los primeros 15 minutos, ya un equipo sabe qué tiene al frente de Macho Mora y entonces comienza a hacer lo suyo. Saludos, Rolfo Jarrett. Creo que hicieron un movimiento en la zona defensiva de Cariari, pasan a Meneses de central, ubican a García de lateral izquierdo, se encuentra Tercero ya con el muchachito Madrigal, creo que ya está. Los primeros minutos, nerviosismo como en todo. Ya se está asentando, ya Sandoval quiere hacer ese trabajo con Tercero y con Madrigal, ¿verdad? Entonces esperemos ver a Cariari más evolutivo, más con una mejor propuesta para ver si llega con más peligro al arco de Carlos Díaz. ¿Qué comenta su suegro, don Vidal Barbosa Díaz? Adelante, Vidal, ¿cómo lo ha visto usted? Sí, el partido en realidad está parejo, se podemos decir, solo con la diferencia de ese gol que cayó tan temprano, pero sí, considero que debe haber más apoyo de los volantes de Cariari para que la delantera no baje tanto. Muy bien, gracias Vidal Barbosa Díaz, repetimos, delanterazo de antaño, le canté muchísimos goles yo a través de Radio Pocosí. Aquí sigue narrando Adrián Serrano en TV Tica. Cuando hay falta por parte de Miguel Tercero, tiro libre que pertenece al equipo de Puerto Golfito, tiro libre Quinchos Pizza, yo les recuerdo a todos ustedes con los mejores ingredientes, el mejor sabor solo está en Quinchos Pizza, búsquenos en Facebook como Quinchos Pizza. En esta primera parte toca el conjunto de Golfito, recupera Miguel Tercero, aprovecha el equipo carereño por parte del jugador Diego Madrigal, vamos a ver qué hace Diego, son 5-3, busca el centro, intenta sorprender ahí el jugador Anderson Chávez, llegaba por ahí, recupera el conjunto de Puerto Golfito, llega con peligro el equipo carereño, tiene que tocar atrás el conjunto golfiteño tratando de bajar un poco la velocidad, intenta ahora sorprender para Steven Pretel arriba rápidamente para el sector izquierdo, tiene que cubrir Christopher Mereces que no deja que el balón se escape del rectángulo de juego, juega para Johnny Aguilar, toca el conjunto carereño, abre ahora para este número 3, Jason Jiménez, cambia ahora rápidamente sobre ese mismo sector derecho, tome, te la presto, aquí está José Andrés Torres, intenta tocar ahora rápidamente el conjunto cariareño, se ve bien el conjunto del Caribe tocando el esférico, bueno, toca para el jugador Esteban Sandoval, intentaba el servicio rápidamente para este jugador ahí que se aproximaba, Ronaldo Morales, cuando recupera el conjunto de Puerto Golfito, abre por el sector izquierdo, se le escapaba la pelota, y este número 15, se trata del jugador Federico Tafur, balón por fuera, saque de banda, restaurante Sabores del Trópico, que pertenece al conjunto de Cariari, poco si lo hace rápidamente, juega ahí por el sector izquierdo, aprovecha para John García, levanta la cabeza, busca para Anderson Chávez, lo madruga a la zona defensiva del conjunto de Puerto Golfito, comete falta el conjunto de Cariari, poco si hay tiro libre, Quinchos Pizza, que pertenece al conjunto de Puerto Golfito, en estos prácticamente 20 minutos de la etapa complementaria, yo les cuento el dato, restaurante Sabores del Trópico, que es el quinto encuentro en semifinales del conjunto de Cariari Pocosí, la última ocasión fue frente a Juventud Escazuseña con un resultado 1-1 en el torneo 2015, 16 de mayo para ser precisos,
un sábado fue el último día que jugó Careri Pocosí en lo que son las semifinales de la Liga de Ascenso en este nuevo formato, cuando toma la pelota el conjunto de Puerto Golfito. 20 minutos, marca el cronómetro del tiempo. Cable Plus, su mejor entretenimiento para usted y toda su familia, con el mejor internet de alta tecnología y por supuesto con la señal HD que usted puede obtener en el sector del Caribe. Cuando toma la pelota el conjunto de Puerto Golfito, abre ahora rápidamente por el sector izquierdo Carlos, el jugador Villegas tiene que tocar más para atrás, buscando en zona defensiva para Bayron Jiménez, abre otra vez para Villegas, toma el servicio, domina para Steven Pretel que tiene hasta este momento la victoria, lo tiene con estos primeros tres puntos en esta serie al conjunto de Puerto Golfito. Toca atrás el conjunto golfiteño, tiene que tocar atrás, busca para Ariel Matarrita, y Matarrita buscando ahora la apertura, vuelven otra vez para Matarrita y no se complica, trata de jugar más para atrás ahora para Carlos Alberto Díaz, y Alberto Díaz juega para Matarrita con Pretel, balón al medio del terreno del juego, se juega en propio territorio Cable Plus del conjunto de Puerto Golfito, busca para Jürgen Quesada, la marca de Diego Madrigal, muy atento el técnico Bernardo Bits, mi estimado profesor Mora, diciendo a los jugadores, no vayan a presionar a lo loco, tratemos de presionar en bloque, y se ve bien el equipo querereño, lo que le falta es la anotación para poner esto 1-1 en la primera parte. Sí, ya está haciendo presión alta, ya hizo líneas de 4, ubicó a Sandoval con Donaldo Morales, y yo creo que ya a partir del minuto 30 se puede ver otra disposición del equipo cariareño, merced a estos cambios sobre la marcha que está haciendo el técnico Pasta. Cuando caía el jugador de Cariari Pocosí, el juego continúa, dice el árbitro Heiner Zúñiga, revienta John García, recupera el conjunto de Puerto Golfito, ahora abre para este número 5, se trata del jugador Felipe Chávez, cuando hay una mala devolución por parte del equipo de Puerto Golfito, Coqui Bolaños, hombre caído en el terreno del juego. ¿Cómo está la situación en estos 22 minutos a través de TV Tica, Coqui Bolaños en esta tarde aquí en el Collillo Fonseca? Bueno, ha mejorado bastante el equipo de Cariari, por lo menos ha reputado un poquito más, ha mantenido un poquito más del balón, y lógicamente que ahora es el equipo de Cariari que trata de llegar al marco de Díaz. Ya Johnny Aguilar ha pasado ese tremendo zafarrancho, así es que esperemos que Cariari comience a acomodarse mejor, que Pasta David comience a dar más instrucciones para que este equipo comience a reputar ante este equipo de Golfito, que le está ganando 1-0 ya en estos minutos, prácticamente ya 22 que se juegan de la primera parte. Sigue narrando la voz de Siquirres, Adrián Serrano. A través de TV Tica, así como dice Lorena Murillo, saludos para mi amigo Coqui, comente usted también en la página del Facebook, búsquenos como TV Tica, dale me gusta, comparta la transmisión, interactúe con nosotros, así como hace Eliezer Marchena, saludos para el profe Macho Mora de parte de Eliezer Marchena desde Punta Arenas, saludos a toda la gente que está conectada de esta transmisión a través de TV Tica. Toca el conjunto de Puerto Golfito, 23 minutos en el tiempo. Cable Plus, su mejor opción en televisión e internet de alta tecnología, dice Puerto Golfito. Tiene uno, anotación de Steven Pretel, que se hace grande, 1-0. 0 para el conjunto de Cariri Pocosí, robaba la pelota. Por ahí Esteban Sandoval, la marca precisa. Aprovecha, para Anderson Chávez. Toca ahora el balón para Diego Madrigal. Va a ingresar al área, dominaba la pelota, pero en la jugada no cuenta. Cuando tenía un buen ataque, dice Jonathan Obregón, el asistente número 2, que hay posesión de fuera de juego. Tiro libre indirecto que favorece al equipo de Puerto Golfito. Pero está llegando más, Ronald, ya Cariari como que se ve como un poquito más incisivo, llegando más al marco de Díaz. Sí, el mismo hecho de que Madrigal ya está tomando más el control del balón, Sandoval se está juntando con él, y Donaldo, que es el hombre fuerte ahí, está abriendo espacios, pero ya se ve otra disposición de Cariari, ya está haciendo, como dije antes, presión alta. Y yo creo que en cuestión de minutos se va a ver todavía más parejo el encuentro, y esperemos que Cariari sepa aprovechar esas opciones que ahorita le van a llegar. Sigue perdiendo Cariari 1-0, gol lo hizo Steven Pretel para el equipo de Golfito en el minuto 3, así es que sigue narrando aquí en TV Tica Adrián Serrano.
En esta primera parte, cuando tira el equipo de Careri, poco se iba a ingresar al área, intentaba el servicio por parte de José Andrés Chávez. Segura buena oportunidad del equipo carereño. Yo les recuerdo que estamos a través de Cable Plus, canal 75 y todas las cablenas. Recuerde, Cable Plus, la mejor opción en entretenimiento en todas nuestras plataformas. Así como dice Francisco Delgado, se ve que Golfito ha sufrido bastante, dice en el Facebook, cuando tiene la oportunidad. John García cabecea cerca de los 16:50, intenta el balón arriba nuevamente. John García comete falta, dice el árbitro, que hubo banquillo, tiro libre indirecto que pertenece al conjunto de Puerto Golfito. 25 minutos, el marcador Quinchos Pizza, Puerto Golfito tiene 1, Cariari Pocosí tiene 0. Bueno, sigue llegando los saludos para Carlos Luis Jiménez, para Jonathan Gutiérrez, para ¿cómo es? Roed Tofeifa, para Ronald Cruz. Aquí siguen llegando los saludos de Eliezer, Eliomar Vargas, Francisco Delgado. Sigue llegando montones de saludos. Así que muchísimas gracias por la sintonía a toda la gente que se reporta. Aquí sigue narrando la voz de Siquiro, Adrián Serrano. Cuando pelea fuertemente el conjunto de Careri, poco sí toca para Diego Madrigal. Arranca ahora para José Andrés Chávez. También la marca de Stilbrook 15. Se trata de Ronaldo Morales. Tiene que reventar la zona defensiva del conjunto de Puerto Golfito. No se complica prácticamente. Tiene que salir de los 5:50. Carlos Alberto Díaz, Acre Banda, Cable Plus, mejor opción en entretenimiento. Que favorece el conjunto de Cariari, poco si lo va a afectar por el sector izquierdo en ofensiva. Número 14 en su espalda, se trata de Christopher Mereces. Puede venir balón larguísimo, es una de las especialidades de Mereces. En el saque de banda, Cable Plus intenta para John García. Cabecea, segundo contacto por parte del conjunto de Puerto Golfito. Abanicaba José Andrés Tover. José Andrés Torres recupera el conjunto local en este estadio, Coyella Fonseca, cuando intentaba la ofensiva, este número 16, se trata del jugador Michael Soto, toca en la humanidad de John García, balón por fuera, juego detenido, Coqui Bolaños, 26:50, prácticamente entrando a los primeros 30 minutos, y se hace grande este 1-0 del Coyella Fonseca. Bueno, sí, tiene Cariari que apurarse y buscar el gol, el empate, que es lo que le sirve para buscar más, porque este 1-0 se puede hacer crónico, Macho Mora. Sí, sí, pero ya se ve otra disposición, está pisando más el área, está llegando acá al minuto 24, hubo una muy buena incursión por el sector izquierdo de Cariari, lástima el centro, pero ya se ve una mejoría, ya se ve, es de esperar un poquito más de calentamiento de parte de los jugadores y va a tener problemas Carlos Díaz para resolver eso. Un saludo para Marvin García, nos está viendo allá en la zona sur, dice, compañero mío de la compañía Bandeco cuando trabajamos ahí, así es que saludo para toda esa gente que se reporta aquí en TV Tica. Sigue narrando Adrián Serrano. Cuando ver el equipo cariareño, hay falta del jugador José Andrés Torres, cuando venía en ofensiva prácticamente por el sector derecho, se le iba la pelota a los dos jugadores, se barren, también se barra este número 24 del conjunto de Puerto Golfito, Steven Pretel, y el árbitro Heiner Zúñiga dice que la falta es del cariareño. Tiro libre, Cable Plus, en 28 minutos que pertenece al conjunto de Puerto Golfito. Se va a venir el lanzamiento, Ariel Matarrita, revienta arriba, pasa la frontera, ingresando prácticamente a los primeros 30, cuando se complica la zona defensiva, el equipo de Cariari, se ve el equipo de Puerto Golfito, llegó el disparo. ¡Gol! ¡De Puerto Golfito! La inicia Ariel Matarrita, balón que le pica, se complica la zona defensiva del conjunto canareño. Yuri Aguilar no sale a tiempo y lo madruga Davis Quiveres, para que en 29 de la primera parte llega el segundo en el Coyella Fonseca. Marcador Cable Plus, Puerto Golfito 2, Cariari Pocosí 0. Comentario Quinchos Pizza, Ronald Mora, Coqui Bolaños, a través de TVTica. Error enorme de Jason Jiménez, error. El que conoce a David Jiménez saben que va muy bien por arriba, es un cabeceador nato,
es el centro delantero de Golfito. El que tiene que ir con él es Jason. No lo anticipa, el balón pasa, Jason se va solo contra el portero, define y es un error. Es colectivo, sí, pero ante esta situación creo que Jason, por su capacidad del juego aéreo, debió haber interceptado ese balón antes de que David Jiménez lo tomara. Otra llegada de Golfito que tuvo que emprender fondo Johnny Aguilar. Bueno, efectivamente, ya un 2-0 es más difícil, lo que dice que es un marcador engañoso, pero son 2 de ventaja. Y ahora sí, Pata David tendrá que pensar qué hace, porque ya el marcador le es adverso en este primer tiempo. Sigue narrando Adrián Serrano. A través de TV Tica, recuerde, ingrese al Facebook, comente, comparta, interactúe con nosotros. Así como lo hace Francisco Delgado, dice, se complica la serie, casi el tercero en 30 segundos, irreconocible equipo de Carriera. Así lo comenta en el Facebook, dele me gusta, comparta, búsquenos como TV Tica en las redes sociales. Cuando graba la pelota el conjunto de Carriera y poco, si hay falta, falta, tiro libre, Quinchos Pizza, la falta fue sobre Steven Pretel en estos 31 de la primera parte. Voy al comentario a nombre del restaurante Sabores del Trópico, Ronald Mora, ¿qué le parece prácticamente esta mitad del primer tiempo? Sí, el partido empezó frío para Cagliari, lo fue emparejando, Golfito los primeros minutos consigue la primera anotación, Cagliari a través de buenas acciones se mete en el juego, desdichadamente al minuto 30 viene esa acción donde reciben el segundo gol, y aquí es donde viene la inteligencia, el liderazgo de algún jugador de Cagliari. A ver, es tanta la presión de Golfito que están a punto de recibir el tercer gol. Lo que tienen que hacer es que alguien invente una lesión, porque este es el fútbol también, y que se reúna en el terreno de juego y que tomen decisiones, porque Golfito está dominando, la verdad, estos minutos a placer. Bueno, aquí tiene, perdón, para Francisco Delgado, por Ronald el Taponcillo Bogante, gracias Ronald, para Francisco Delgado también, para Wendy Centeno, saludos allá en Cagliari, y para Fabio López, gracias Wendy, todos los buenos amigos que reportan la sintonía aquí a través de TV Tica, así es que sigue narrando Adrián Serrano aquí en TV Tica. Cuando tira la pelota el equipo carereño, Christopher Menezes intenta el servicio sobre el sector izquierdo, no pudo llegar Diego Madrigal, balón se escapa afuera, saque banda, Muflas, Cagliari, yo les cuento el dato Cable Plus. Antes de este juego, Cagliari Pococito había recibido 7 anotaciones en 4 encuentros de estas semifinales en este nuevo torneo en la Liga de Ascenso. Información a través de Cable Plus y todas nuestras plataformas. Hay saque de puerta que pertenece al conjunto de Puerto Golfito. Lo va a efectuar Ariel Matarrita, 32.50, prácticamente ingresando al minuto 33 de esta primera parte. El marcador Cable Plus, entretenimiento para todos, dice Golfito, Puerto Golfito tiene 2, Cagliari Pococí tiene 0. Cuando toma la oportunidad el conjunto de Cagliari Pococí, pierde el esférico, recupera ahora este número 12, se trata de Justin Morales, que ha cambiado del sector izquierdo al derecho, cambio de juego ahora, buscando compañía atrás, buscando para el jugador Carlos Villegas, que perdía el esférico por parte de la presión que tiene el equipo carereño. Balón se escapa fuera, saque banda, restaurante Sabores del Trópico, que pertenece al equipo carereño, lo hace rápidamente buscando ahí para Anderson Chávez, complementa la zona defensiva del conjunto de Puerto Golfito, segundo saque banda consecutivo Cable Plus que pertenece al conjunto de Cagliari, lo busca para Miguel Tercero en el medio del terreno de juego, se juega en propio territorio del conjunto de Golfito, atrás buscando la compañía de Christopher Mereces, que tiene que retroceder atrás buscando ahora para Jason Jiménez, toca la apertura al central del conjunto de Cagliari, poco así abre ahora para José Andrés Torres y Torres más para atrás, que tiene que salir prácticamente de los 16.50 el arquero Johnny Aguilar, que anda prácticamente un horado bastante interesante el arquero Johnny Aguilar, busca por el sector izquierdo, le queda para el jugador Christopher Mereces, abre ahora para el jugador Miguel Tercero, que intentaba un servicio ahí para John García, le da horrible a la pelota, balón se escapa fuera, saque de banda que pertenece al conjunto de Puerto Golfito, prácticamente 11 le restan al final del primer tiempo. Bueno, lógicamente Cagliari tiene que, como dicen, tocar las clavijas, buscar acomodarse mejor, buscar un hombre que maneje el medio campo. Diego Madrigal no se ve, Macho Mora, no se ve la acción de Diego Madrigal en este partido. Muy aislado. Me parece que Pasta Bernardo Vich va a tener que hacer 2 variantes, porque creo que Tercero está muy tirado al costado
Y la ofensiva, yo creo que la ofensiva está fallando, ¿verdad? Esto es un comentario que lo hago con la humildad del caso, pero la serie es a 180 minutos, pero yo creo que tiene que anotar un gol para que se ponga más pareja. Más pareja. Y con la categoría también, porque en esto de fútbol, como dicen, es un zorro viejo, el Ronald Macho Mora. Así es que sigue narrando aquí Adrián Serrano en TV Tica. Cuando verá el conjunto de Carey Pocosí con Anderson Chávez, ahí saca la banda Cable Plus, entretenimiento para todos, que va a favorecer el conjunto de Puerto Golfito. Jürgen Quesada, el 1-2, vuelve para Jürgen, la marca de este jugador número 15, se trata de Ronaldo Morales, toca la pelota al conjunto, el jugador de Puerto Golfito, saca la banda Quinchos Pizza, que favorece el conjunto de Carey Pocosí cuando intentaba llegar a la barca este número 9 del conjunto cariareño. Ya le vamos a decir de quién se trata, el balón se escapa fuera, saca la banda que pertenece al conjunto cariareño, saca la banda Muflas Careri, lo va a efectuar sobre el sector izquierdo el jugador Christopher Bereser. Recuerde, ingrese al Facebook de TV Tica, comparta, interactúe con nosotros, agradeciéndole a las más de 70 personas que están conectadas cuando tiene el conjunto de Cariari cerca del punto de penal. Diego Madrigal ahí no pudo dar la vuelta, sí lo hace el conjunto de Puerto Golfito, revienta con todo. Davis Jiménez atrás, prácticamente echado en su propio medio del campo, territorio Quinchos Pizza, el conjunto de Puerto Golfito, domina la pelota el conjunto carereño, busca para Miguel Tercero, Tercero abre ahora por el sector izquierdo, la barrida fuerte por parte de Ariel Matarrita, balón por fuera, sacre banda que pertenece al conjunto cariareño. Bueno, oigamos la opinión de don Vidal Barbosa Díaz. Sí, ¿qué? Cariari descuidó un poquito, pero casi estoy seguro que el partido, si no me equivoco, del jueves, esos 30 minutos extras le puede estar pesando. Y ojalá que me equivoque, pero que en el segundo tiempo no le pesen más para que no sufra más. Gracias, Vidal Barbosa Díaz. El jugador del Pocosí, del equipo Santos de Guapiles, de la familia Barbosa, que son todos futboleros. Así que aquí sigue narrando Adrián Serrano en TV Tica. Cuando tenemos 36:55, prácticamente 37 minutos de esta etapa complementaria, se va a poquitos la primera parte con el marcador Quinchos Pizza. 2 para Puerto Golfito, abrió el marcador al minuto 4, Steven Pretel. Alberto 28, ya lo decía el profe, en un error ahí no se pudo entender la zona defensiva del conjunto. No se pudo entender la zona defensiva. Davis Jiménez para el 2-0. Toca el conjunto carereño. Busca ahora para Jiménez. Jiménez con John Aguilar, que tiene que salir de los 5-50. Tiene que cucharar el esférico para Tercero. Complica la salida. Recupera el conjunto de Puerto Golfito. Intentaba el servicio rápidamente para este número 7. Byron Jiménez recupera el conjunto de Carere. Poco si hay falta. Tiro libre que pertenece al conjunto carereño. Tiro libre, Quinchos Pizza, que favorece al equipo visitante. Busca para Tercero. Juega en el propio territorio de Quinchos Pizza. Aprovecha para Christopher Meneses. Levanta la cabeza. Quita la marca. Tiene que tocar hacia atrás buscando para Jason Jiménez. Y Jiménez busca la salida. Pasa la frontera. E intentaba para Diego Madrigal. Recupera el jugador Carlos Villegas por parte del conjunto de Puerto Golfito. Abre bien rápidamente el servicio para el jugador Soto. Toca ahora por el sector izquierdo. Buscando el centro. Aparece la cabeza de Miguel Tercero sacando el balón cuando tiene John García. Busca la salida del conjunto carereño. 38 minutos en el tiempo. Cable Plus, el mejor entretenimiento para toda su familia. Búsquenos en redes sociales como Cable Plus. Además, agradecimiento a la gente que nos sigue en el canal 75 de Cable Plus y a todos los que están en nuestras redes sociales como TV Tica. Cuando hay falta que le comete Cañón García, tiro libre que pertenece al equipo carereño en 38:40, sigue 2-0 perdiendo el equipo de Cariari. Bueno, voy a pedir permiso porque voy a saludar a uno de los mejores jugadores de esta zona bananera, don Bartolo Centeno. Qué placer que usted nos esté escuchando y nos esté viendo aquí en TV Tica. Jugadorzazo, qué calidad jugador era Bartolo Centeno. Ahí había que quitarse el sombrero. Así es que salud para usted y su familia y sus nietos que debe tener. También para Kenneth Campbell, que nos ve y nos escucha. Así es que muchas gracias. Bueno, Macho Mora, ya esto va a terminar y Cariari no es de gol. Saludos también para la gente de Punta Arenas, para Eliezer, Eliezer, mi amigo Eliezer allá de Punta Arenas. Mire, aquí es importante, hay gente que nos está escuchando, y viendo en el extranjero. Esta fuente de imagen hacia la gente que en algún momento vivimos en el extranjero, se lo agradecemos bastante. Y hoy estamos nosotros agradeciendo que nos vean desde aquí. Un saludo para todos los que están fuera de nuestras fronteras, viendo lo que más nos gusta a nosotros, que es fútbol
y fútbol del bueno porque es nuestro. Bueno, y la tecnología ahora, los avances de la tecnología, antes eran telégrafo y correo, y la radio nada más, no había televisión, y ahora usted lo ve en cualquier parte del mundo, y usted escuche en cualquier parte del mundo a Adrián Serrano, que narra aquí en TV Tica. Cuando tenemos 40 minutos de la etapa inicial, estamos a 5 para el final, malo que reponga Heiner Zúñiga, el árbitro principal de ese encuentro, Christopher Menezes. Abre, busca para John García, busca al centro, atención, se ve el equipo carereño, rechaza la zona defensiva, ya la jugada no cuenta, no vale, hay posición de fuera de juego, dice el asistente Jonathan Obregón, asistente número 2, fuera de juego por parte de John García, tiro libre en directo que pertenece al conjunto de Puerto Golfito. En estos 40 minutos el marcador TV Tica dice Puerto Golfito tiene 2, abrió el marcador al minuto 14 Steven Pretel. La segunda rotación por parte de Puerto Golfito fue el minuto 28, Davis Jiménez, paraste 2-0 de momento, ganando el conjunto local en este encuentro de ida. El de vuelta será el sábado, en horas de la noche, a las 7 de la noche será en el estadio Eval Rodríguez el encuentro de vuelta entre Carrier y Pocosí y el conjunto de Puerto Golfito. Isaac Herbanda, Cable Plus, entretenimiento para todos que pertenece al conjunto de Puerto Golfito, toca atrás para Ariel Matarrita y Matarrita más para atrás para su arquero Carlos Alberto Díaz, se equivoca en el pase, aprovecha Diego Madrigal, atención, arranca el conjunto carrereño, se viene Madrigal, intenta el disparo, el balón que pasa susurrando el paral de mano derecha por parte del guardameta Carlos Díaz, cuando se equivocan, salida al equipo de Puerto Golfito, cerca el equipo carereño, profesor Ronald Mora a través de TV Tica. Esas no puedes desperdiciarlas, no puede dejarla ir más. Más un zurdo, ¿eh? No, y tiene el perfil idóneo para, así como lo hizo, pero por dentro, porque estas son las que les cuestan a Carlos Díaz. Tiene que acortar el marcador antes de irnos al descanso para mantener la serie viva en cuanto al primer juego. Bueno, aquí saludo para ustedes, Macho Mora, de parte de Randy Aguirre y también Marlon Arroyo. Así es que, Macho, los saludan acá a través de TV Tica. Así es que sigan llegando los mensajes. Gracias por estar con nosotros y sigue escuchando la voz del siquirreño Adrián Serrano. Cuando viene el contragolpe por parte de Puerto Golfito, rechaza, aprovecha para Anderson. Este es Esteban Sandoval. Gana la marca, quita dos, busca el servicio. Abre por el sector derecho, arranca el conjunto carereño. Este es Diego Madrigal, cerca al barrio de la esquina. Tiene que barrerse el jugador Madrigal. No deja que el balón se escape, el sacre puerta. Si lo hace, hacia el sacre banda que pertenece al conjunto de Puerto Golfito. Fito Sacre Banda, Quinchos Pizza, los mejores ingredientes, el mejor sabor están en un solo lugar, aquí en Guapiles, Quinchos Pizza, búsquenos en redes sociales como Quinchos Pizza Sacre de Banda, que pertenece al conjunto de Puerto Golfito, 42-45, el 2-0 que se hace grande que esta primera parte, cuando perdió el esférico este número 17 Davis Jiménez, que al minuto 28 puso el 2-0. Perdió el esférico, recupera para Miguel Tercero, busca el centro, aprovecha la zona defensiva, recupera para John García, se le escapa la pelota al jugador de Carrera y Pocosí, la marca también de Kevin Macís, quita a Macís, también quita a García, busca para el tercero, el 1-2, tome en corto, aprovecha para Michael Soto, que trata de bajar un poco las revoluciones, cambia ahora para el sector izquierdo, aprovecha ahora para Michael Soto, se juega en propio territorio, Cable Plus, entretenimiento para todos por parte del conjunto de Puerto Golfito, que trata de bajar un poco la velocidad en este cierre de la primera parte, cuando juega en corto para Brian Jiménez. Jiménez aprovecha el servicio para este número 24, Steven Pretel, y Pretel atrás en zona defensiva, busca para Ariel Matarrita sobre el sector derecho, cambia ahora para el sector izquierdo, domina bien el conjunto de Puerto Golfito, Byron Jiménez, levanta la cabeza, cambia abierto ahora para el sector derecho, aprovecha para Jürgen Quesada, que sale jugando bien, toquecito en corto para este número 12, se trata del jugador Justin Morales, que trataba de quitar la marca de Mereces, tiene que complementar la zona defensiva, llegaba tercero, toca el esférico, balón por fuera, sacre banda que pertenece al conjunto golfiteño. Dice Marlon Arroyo que cuando volverá a dirigir en primera división, don Rodolfo, don Ronald. Esa es la fe. Mientras tanto estoy en Liga de Ascenso, estoy trabajando en lo que más me gusta y en cualquier momento estamos dirigiendo, primero Dios, en primera división. Bueno, aquí desde Santa Cruz de Guanacaste, para Pablo Ramírez, para Francisco Delgado, cancha sintética, dice, no le sienta al equipo de Carrera, y Francisco Delgado también, así es que vamos a ver qué pasa cuando ya esto casi finaliza en los primeros 45 minutos, Adrián Serrano. A través de TV Tica y todas nuestras plataformas, síganos también a través de Cable Plus, Canal 75. Cuando toma la apertura el conjunto carereño, busca para Miguel Tercero. Tercero toca para Kevin Macís
sobre el sector izquierdo, busca la ofensiva, tratar de descontar al equipo Carerín, intentaba el servicio, no pudo llegar ahí Ronaldo Morales, y lo hace la zona defensiva del conjunto de Puerto Golfito. Cucharea, el esférico, este número 16, Michael Soto, le cometen falta, dice el árbitro Heiner Zúñiga. Tiro libre que pertenece al conjunto de Puerto Golfito. Cuando entramos ya a los primeros 45 minutos reglamentarios, vamos a ver cuánto van a reponer, mi estimado Coqui, en esta primera parte. Un minuto se agrega, nada más, un minuto, 46 se jugarán entonces. Entonces 60 segundos nos restan a partir de este momento para el final de la primera parte en el Collella Fonseca de Guadalupe. Marcador Cable Plus, entretenimiento para toda su familia. Puerto Golfito tiene 2, Cariari Pocosí tiene 0. Cuando toma la pelota el conjunto de Puerto Golfito, tratando también de gastar esos 60 segundos que le restan al partido, buscan corto, balón al medio del terreno de juego, Byron Jiménez abre el cambio, vio salido un poco al guardameta Johnny Aguilar, intenta sorprenderlo pero no pasa nada, siempre gana el esférico el guardameta de Cariari Pocosí. Juegan corto, buscando para Meneses, Meneses otra vez, buscando ahora para Johnny Aguilar, 45 segundos, 15 le restan al partido en esta etapa complementaria. Cuando intenta el servicio arriba, buscando para Diego Madrigal, lo sorprende la zona defensiva por parte de este jugador Yeshua Mejía, balón se escapa afuera hacia el saque de banda Cable Plus que pertenece al conjunto de Cariari Pocosí. Cuando Heiner Zúñiga suena su silbato, terminó, deja de rodar la pelota en el Collella Fonseca. Marcador Quinchos Pizza, somos los número uno. Quinchos Pizza dice Puerto Golfito tiene 2, Cariari Pocosí tiene 0. Comentario TVTica, Ronald el profe, el macho Mora y también Coqui el Matusalén Bolaños a través de TVTica. Antes vamos a repetir los saludos porque no se me resienta, Ronald el taponcillo volante, gracias, dice saludos don Coqui, Francisco Delgado gana Golfito, también para Wendy Centeno Badilla, el hijo de Bartolo, saludos para Bartolo también, gracias para Fabio López, para Joaquín, vamos a ver, Joaquín ya se me perdió, para Kenneth Campbell, para Casey Alvarado, Wendy Centeno, para Randy Aguirre, que saluda al macho Mora, Marlon Arroyo también saluda al macho Mora, Paulito Ramírez, desde Santa Cruz de Guanacaste, Francisco, para José Fidencio Guevara, Hugo Jiménez, para Justin Chinchilla, para Transporte Menotti, eso, Menotti, saludos, gracias Menotti, para Casey Alvarado, para Marlon Arroyo, para Mario Bolaños allá en Cahuita, mi hijo, y para mi nieto Paolo, así es que gracias, muchísimas gracias por la sintonía, y vamos a escuchar ahora el comentario del que conoce y el que sabe, Ronald el Macho Mora. Gracias Randy Aguirre, gracias Menotti por estar en sintonía, aquí estamos llevándoles un poquito de información a los radioescuchas. Ha sido un partido difícil para Cariari, ha sido estos primeros 45 minutos donde no se ha encontrado, empezando por el gol que es al minuto 4, eso es un balde de agua fría para los jugadores, no se encuentran definitivamente, y en la acción del segundo gol es una falta de comunicación evidentemente. Por lo consiguiente, Golfito se ha visto mejor, Golfito se ha visto bien asentado en su zona defensiva, esto porque Cariari no lo ataca por los costados y porque, a decir verdad y lo que yo veo, ofensivamente Cariari no tiene mucho. Yo creo que tiene que juntar a Tercero, a Sandoval. Tiene que ingresar Leo Asofeifa, a no ser que esté lesionado, y hay otro jugador que yo lo pondría ahí, sin jugar de técnico ni nada, pero estamos haciendo un análisis para ver si nos escucha por ahí Bernardo, que es Cantillano, para soltar un poco más a Tercero, y con ese adelanto de Tercero cortarle la comunicación al número 7 de Golfito, que es Jiménez. Byron Jiménez está haciendo una sociedad con Michael Soto. Michael Soto trabaja por los costados y es donde ha llevado un poco de peligro al arco de Johnny, y consecuentemente han dominado la mayor parte del partido. 2 o 3 llegadas leves de Cariari, empezando por el sector izquierdo
de la zona ofensiva de Cagliari y la de Madrigal. La de Madrigal que la de Madrigal que tuvo ante un regalo de Carlos Díaz de la pelota, tuvo la opción de acortar distancias, pero no lo pudo concretar. Ronald, ¿qué tan diferente vemos al equipo de Golfito hoy al equipo de Liberia? Don Vidal hace una acotación y eso no hay que dejarlo pasar, ¿verdad? El desgaste físico, una temperatura de 36, 38 grados allá en Liberia, puede ser que esté haciendo mella en el desenvolvimiento del equipo. Además, los tiempos extras, también yo creo que hay una euforia que todavía no la han asimilado porque es muy corto el tiempo, el gane, dejar afuera a Liberia en su propia cancha. Hay euforia, repito, pero se ve diferente porque Golfito lo ha hecho ver diferente. Golfito no se ha movido de jugar de la meseta central, Golfito no se ha desplazado. Si tomamos en cuenta ese viaje de 200 kilómetros, 400, son 600 kilómetros prácticamente, ¿verdad? Yo creo que sí ha hecho un poquito mella en la parte física del equipo. Ahora, esperemos que reaccione después de una jalada de orejas de pasta. Don Vidal, ¿qué te ha parecido esta primera parte? ¿Y qué tan diferente ves el equipo de Cagliari el día de hoy a lo que fue el partido frente al equipo de Liberia el pasado domingo? La situación es esa. Para este segundo tiempo, prácticamente lo que tiene que hacer para que haya diferencia es que el entrenador de Cagliari, como dice Macho, apunte los errores y que esos jugadores que ya tienen escuela se metan más en el partido y lleven peligro a la meta rival. Ahora, la diferencia del partido anterior con este, a mí me parece que es que en el partido anterior Liberia me parece que yo como muy confiado, como creyendo que sin jugar ya tenía ganado el partido, y ahí es donde Cagliari, a pesar de que estaba con el marcador en contra, logró empatar y sacar la serie. Así es, bueno, es un poco complicado porque bien lo decía Macho, todavía estamos todavía estamos celebrando el haber dejado a Liberia fuera, pero esto es una fase final donde nos jugamos la vida todos los encuentros. La historia pasó con Liberia, volvió a Golfito, y Golfito no vemos mucha diferencia con lo que fue el juego frente al equipo de Barrio México. Es un equipo que no tiene nada que perder, entró a la fiesta casi que de gratis, como dice Don Vidal. Al final están celebrando, disfrutando, y eso es lo que se ve en la cancha. Hoy se ve un equipo Golfito más posicionado, con más ganas, y no sé, Cagliari no ha hecho un remate. Creo que esa es la primera jugada, la única en todo el partido. Sí, la de Diego Madrigal. Ahora, Liberia es un equipo sumamente joven, excepto el portero y el capitán, los demás muchachos de 20, 23 años, pero Golfito tiene mucha experiencia. La mayoría de estos jugadores ya han recorrido muchísimo en Liga de Ascenso, inclusive algunos han jugado en Primera División, como Joshua Munguía, como Carlos Díaz, como Byron Jiménez, como Felipe Chávez, le enumero a Michael Soto. Son jugadores de mucha experiencia, jugadores que se unen, que se juntan y que le dan buen trato al balón. Esto ha sido una de las cosas buenas que ha hecho Golfito. Ahora, lo que tiene que hacer Cagliari es ya olvidarse de la fiesta, olvidarse de que eliminaron a uno de los favoritos, decir, bueno, queremos continuar o queremos quedarnos aquí, porque hay una ilusión grande en toda la provincia de Limón. Entonces no se ha perdido mucho, pero si se descuidan un poco, la serie se puede quedar allá en el Valle Central. Macho, ¿siente que en ese primer tiempo debió haber Bernardo Ruiz ya haber ejecutado algún cambio, por lo menos para visualizar un poquito diferente? Hoy vemos muy diferente, como usted bien lo decía en la transmisión, a Miguel Tercero, que jugó bienísimo, que juega muy bien por el centro, hoy tirado más hacia una banda.
posiblemente está esperando el medio tiempo como para aprovecharse de las ventanas. Ahora, es un torneo tan corto que yo creo que se tiene que actuar inmediatamente. Si yo hubiese estado de técnico, yo hubiera ingresado a Leo, yo hubiera ingresado a Cantillano, y voy a decir los nombres candidatos que yo sacaría, ¿verdad? Yo sacaría al número 9, que es Macís, ¿sí? Y sacaría al otro contención para dejar a Cantillano, no recuerdo el nombre del Andrés otro. Jiménez. Andrés Jiménez. Sí, el que está jugando a la par de a Figo. Sí, de tercero. De tercero. Figo. Poner a Cantillano y a tercero juntos ahí, adelantar un poquito a tercero, que le tape la salida a Byron. Yo lo hubiera hecho, ¿verdad? Y Leo, ¿por qué? Porque Leo ya vimos lo que hizo en el segundo tiempo y en los tiempos complementarios allá en Liberia. Leo es zurdo, es muy bueno, es muy dinámico, va siempre, se mete al área, busca faules. Los jugadores ya lo conocen. Donaldo es muy joven. Donaldo es muy joven, y también yo pienso que se podría dejar a Macís y sacar a Donaldo y meter a Leo. Son tres candidatos para sacar e incluir a dos jugadores. Macho, me parece que los equipos, tanto Liberia como Golfito hoy, nos han atacado mucho por el sector derecho, donde está jugando Madrigal, del medio hacia arriba, donde está jugando Anderson Chávez, de lateral, y creo que por ahí más o menos nos han ubicado, que es uno de los puntos más frágiles, porque por ahí es donde prácticamente el equipo de Golfito nos ha hecho sufrir y busca mucho jugar por ese sector. Es que tiene dos carrileros, dos medias puntas muy buenos, que son Michael Soto por el lado derecho, que está intercambiando posiciones con el número 12, y Tafur, que es un volantito por la izquierda. Entonces ellos manejan muy bien el concepto de atacar por las bandas. Ahora, hay que ver que ellos no atacan mucho por el sector izquierdo de Cariari. ¿Por qué? Porque el que está ahí es Meneses. Y Meneses, la verdad, es un jugador de mucha experiencia. El lateral derecho de Cariari no tiene tanta experiencia. Por ahí es por donde han atacado. Y la verdad, el volante por la derecha, que es Kevin Macís, no le ha ayudado mucho a su lateral derecho. Y también hay que recordar que dentro del equipo de Golfito, pues no está el goleador, ¿verdad? Que es Henry Cooper, que está lesionado y que viene. Ojo, y no es excusa, estamos diciendo algo que nos hemos dado cuenta. El equipo de Golfito, que entró con problemas en la parte financiera y que entró con muchos problemas, y hoy con arroz y frijoles nos están ganando en un terreno donde hoy podríamos haber dicho Cariari no debió de haber tenido problemas para ganar ese juego, que son 11 contra 11, que es fútbol, perfecto, pero en la mesa vemos las condiciones que tenemos y los que tiene el rival y los jugadores que tenemos y los que tiene el rival, y decimos no debemos por qué estar sufriendo en este primer tiempo. Yo no sé la situación de Golfito ni sé la situación de Cariari, pero hay veces es mejor jugar con hambre, que lo tenga uno con hambre. Le voy a enumerar otro jugador que le hace falta, y no sé si está lesionado o se fue del equipo, que es Hansel Arauz. Está lesionado. Hansel Arauz es un gran jugador, y me parece que Cooper también está en la banca, ¿verdad? Porque ingresó y fue el que le dio el gane. Bueno, decía alguien por allá que a mí no me gusta, pero hay veces, sí, hay que tener al jugador. Perdón, Ronald, sí, Henry Cooper está con el número 10, está en la banca. Con el número 10. Don Coquín, ¿qué está pasando con ese Cariari que hoy? Yo no estaba para sufrir, yo estaba para disfrutar. De hecho, no me paré ni me senté en el frente porque estaba para disfrutar, pero ¿qué está pasando con el equipo de Cariari? Bueno, antes yo quiero oír la opinión de Vidal Barbosa Díaz, jugador de mucha experiencia y que está viendo el partido, y la opinión de él merece también mucho respeto. Vidal, ¿qué pasa con este Cariari? No, ya acoté algo. De Cariari tiene como dice Macho, que tiene, yo en cuanto a jugadores de los dos equipos no conozco mayor cosa, porque no, yo no estoy compenetrado en el fútbol, pero uno al ver ahí algo, la delantera es para que sea alimentada por los volantes.
y así no bajar tanto la delantera para recoger pelotas. Y entonces para mí esa es la situación de que Cagliari, el entrenador, tiene que llamar la atención a esos jugadores que tienen que meterse en el partido, que sepa que están jugando un nuevo partido y que tienen que sacarlo porque se les pone la serie cuesta arriba, ¿no? Sí, lógicamente, sí. Recordarles que estamos a través de Cable Plus, Canal 75 y todas las diferentes plataformas de TVTICA. Usted puede descargar el app y ahí puede seguir la transmisión. Estamos también en Satel, así es que para la gente de Guásimo que está viendo la transmisión, agradecerles a todos. Ahora Cable Plus tiene, no solamente tiene a Food TV, también tiene a Tigo Sport, así es que se puede contratar el servicio a la gente de aquí del sector de Guásimo y también de Guápiles, y si no, seguir la transmisión a través de TVTICA. No, Coqui. Bueno, un saludo para Manrique Rodríguez López, goleador de otrora del equipo de Cagliari, un gran delantero, era goleador, fue goleador de campeonato del INAFA en un entonces, así es que para ustedes, Manrique y su estimable familia, un saludo cordial. Bueno, yo pienso, don Ronald Mora, un técnico que está perdiendo 2-0, un equipo que no responde, se puede decir así, no hay esas ganas de carear y pareciera que como que están conformes con que ya llegaron hasta estas instancias, pero sabe que le resta este partido si lo ganan y otro partido más que es la final. Entonces, ¿qué puede pensar un técnico con este marcador de 2-0 en contra? ¿Qué estará pensando Pata Davis? Bueno, primero tener la mente muy clara de lo que va a decir. Son 5 minutos donde se va a corregir los errores y lo que se va a pensar a futuro. O sea, el segundo tiempo. Vamos a ver si para esta etapa complementaria hace las 2 o 3 variantes, porque con las 3 ventanas y con los 5 cambios le da a uno para hacer variantes. Pero ojo, también tiene que ver uno que tiene en el banquillo. Tiene que ver uno qué tiene en el banquillo para ver a quién saco o a quién ubico, ¿verdad? Pero tiene que tener mucha tranquilidad el cuerpo técnico para tomar la mejor decisión, porque si mete un gol, Cagliari es de emociones también. Si mete un gol, se puede acercar. Y la moral sube, no, la moral sube. ¿Por qué no? Lo que pasó en Liberia, ¿por qué no tratar de conseguir el empate? Bueno, entonces vamos a ver, esto va a iniciar en el segundo tiempo aquí en TVTICA. Gracias por la sintonía, gracias por el reporte. Siga escuchando la voz de el siquirreño Adrián Serrano. Así es, Coqui, profe. Esperando nada más los detalles virales de don Heiner Segura. Señal al centro. Siricio. Arranca la etapa complementaria en el Collella Fonseca. Esta segunda parte entre Golfito y Cagliari. Pocos, y cuando tira la oportunidad Federico Tafur con la marca de Chávez. Revienta la zona defensiva. Pega en Diego Madrigal. Balón se escapa fuera. Saque de banda. Cable Plus, que pertenece al conjunto de Puerto Golfito. Por ahí veíamos a Walter Centeno, también a Douglas Sequeira y por ahí también al presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, don Rodolfo Villalobos, observando el juego en el Collella Fonseca, cuando retomaba la pelota el conjunto de Cagliari. Pocosí toca la pelota en Madrigal, saque de banda. Cable Plus, su mejor entretenimiento aquí en Guápiles y alrededores, que pertenece al conjunto de Puerto Golfito. Intenta la apertura, buscando para Steven Pretel, nuevo saque de banda, toca la apertura, o tocaba el balón en este caso Pretel para el conjunto de Puerto Golfito. Saque de banda, Quinchos Pizza, que pertenece al conjunto de Cagliari. Pocosí venía prácticamente sobre 3 jugadores. Diego Madrigal revienta la zona defensiva del conjunto de Puerto Golfito. Nuevo saque de banda, tercero consecutivo ya que tiene el conjunto de Cagliari. Pocosí lo va a efectuar, este número 25, se trata del jugador Anderson Chávez, buscando a Diego Madrigal. Complementa la zona defensiva, caía en el terreno del juego Joshua Mungía, ahí falta, tiro libre que pertenece al conjunto de Puerto Golfito. La falta fue de Diego Madrigal en estos prácticamente 2 minutos, minuto con 46 en la primera parte. El 2-0 que se mantiene en esta transmisión de TVTICA, agradeciéndole a toda la gente que está en el Facebook Live, más de 80 personas metidas en el Facebook, así como la gente que comenta, como Oscar Rolando Fernández, que dice muy buenos comentarios, pero Cagliari va a seguir trabajando como lo ha hecho en todo el campeonato, dice Oscar. Saludos para Jet Fonseca y para Armando Hernández, que están
en la transmisión de TV Tica en el Facebook. También Live. Para Alejandro Salazar, dice, viva Cariari, saludos a Coqui Bolaños, me narró varios goles, dice, así es que para él, también para Oscar, para Armando Hernández y para Manrique, que ya lo dijimos, así es que sigue narrando el siquirreño. Adrián Serrano. A través de TV Tica, cuando toca la apertura del conjunto de Puerto Golfito, atrás en zona defensiva, tratando de llegar ahí el jugador Ariel Matarrita, revienta la pelota, intenta sorprender arriba en zona ofensiva, prácticamente le gana el esférico a este jugador número 19, Davis Jiménez. Jiménez abre el cambio ahora para el jugador Morales. Justin tiene que venir hacia atrás buscando en su propia zona defensiva, se equivoca, aprovecha el conjunto de Cariari, poco sí, llegaba por ahí. Nos parece que Leonardo Sofeifa, una de las variantes que hizo don Bernardo Vich en esta etapa complementaria, se complica prácticamente, le regala un pase a Sofeifa, saque de esquina para el equipo carereño. Bueno, no se avivó Leonardo Macho en esta jugada porque le quedó la bola ahí para irse solo, ¿eh? Sí, se ven dos variantes, el número 10 y el número 21, en el equipo de Cariari, y vea lo que causa un jugador, ¿verdad? Ya hay preocupación en las filas de Golfito porque vieron la actuación de Leonardo Sofeifa en el partido allá en Liberia. Entonces ya tienen que estarlo vigilando, ya tienen que cuidarlo, ya saben que en cualquier momento va a ser una jugada y que les va a traer problemas, ¿verdad? Cuando toca la apertura el conjunto de Puerto Golfito, intentaba para Steven Pretel domina, trata de triangular ahí el balón para Davis y viene, recupera el conjunto de Carere Pocosí, aprovechando para el jugador tercero, la marca ahí se confunde en la marca, el conjunto carereño busca ahora para este número 10 del conjunto cariareño, cuando recupera Elian Acuña, este es ahora el jugador Diego Madrigal, intenta el servicio, caía Madrigal, pedían falta, repetir, dice que no, recupera el conjunto cariareño, busca para Jason Jiménez con Christopher Mereces, 49 brutos en este tiempo corrido, 4 de la etapa complementaria, busca el centro del conjunto carereño, le quedaba para Madrigal, no pudo detener el esférico, ahí se le escapa, se le chorrea sobre su botín derecho al jugador del conjunto de Carere, poco si lo hace el conjunto de Puerto Golfito para Federico Tafur, iba sobre la jugada, le cometen infracción, se viene el lanzamiento, tiro libre que pertenece al conjunto de Puerto Golfito, la falta fue del número 25, Anderson Chávez, tiro libre, Quinchos Pizza, que pertenece al equipo local, el conjunto de Puerto Golfito. Bueno, arranca con más ánimo este segundo tiempo el equipo de Cariari, sabe que tiene que hacer un gol para poner las cosas un poquito más difícil para Golfito, así es que pareciera que viene con más ganas, Macho. Y es fundamental estos primeros minutos, ya llevan 5, en 15 minutos tiene que hacer un gol para que la serie se ponga más pareja, para que se meta en el partido Cariari, y por lo que se ve, yo pienso que está más cerca de hacer el descuento el equipo de Cariari que aumentar la cuenta el equipo golfiteño. Sigue narrando Adrián Serrano. Cuando le cometían falta al jugador tercero, lanzamiento, tiro libre, que le va a afectar el propio tercero, 10 minutos 30, marca el cronómetro en la segunda parte, 50 minutos de tiempo corrido, en este encuentro 2-0 arriba el conjunto de Golfito. Ya lo decía el profe Mora, necesitaba que ingresara Leonardo Sofeifa, parece que Bernardo Vich lo escuchó desde aquí, y ha metido a Sofeifa, también metió a Acuña, y le ha dado un giro interesante al conjunto carereño, lo va a efectuar el tiro libre, Cable Plus, el jugador tercero busca el centro, intentaba sorprender por ahí, John García no pudo darle dirección a la pelota, el balón se escapa fuera, saque de meta que pertenece al conjunto golfiteño. Bueno, siguen los minutos llegando, Cariari como que está con más ánimo en este segundo tiempo, sabe que tiene que hacer un gol por lo menos en estos primeros 15 minutos para poner las cosas un poco más difíciles. Vidal Barbosa, ¿cómo lo ve usted desde ese asiento? Sí, es correcto, estoy muy seguro de que el entrenador hizo sus ajustes y también los cambios que ingresó están dando una nueva cara al equipo Cariari, y como dijo Macho, es muy posible que de aquí a unos 15 minutos ya haya acortado la diferencia. Gracias, Vidal Barbosa Díaz. Aquí sigue narrando Adrián Serrano. Cuando viene el equipo de Cariari, saque lateral, Cable Plus en retrimiento para todos a favor del equipo carereño. Christopher Meneses, que en esta oportunidad es el capitán del equipo de Cariari. El partido anterior fue John Aguilar, Severo Meneses, lanzamiento, saca de banda, Cable Plus intenta para John García, complementa la zona defensiva, trata de llegar para Federico Tafur,
revienta arriba, recupera el conjunto carrereño, busca ahora por el sector derecho, aprovecha para Diego Madrigal, Madrigal ve la apertura para Anderson Chávez, para él va la pelota, intentaba tratar de madrugarlo Joshua Mungía, el balón que toca en la humanidad de Anderson Chávez, balón por fuera, saque de puerta Quinchos Pizza, que favorece al conjunto de Puerto Golfito, Coque Bolaños, hombre caído en el terreno de juego, pide variante, podría venir la primera en el equipo local. Bueno, partido suspendido. Bueno, Ezequiel Vargas, saludos, profe Mora, espero te lo hablo pronto, dice. También para Oscar Rolando Fernández, dice, se los dije, conozco bien a Pasta, este equipo de Cariari va a cuesta arriba, dice. Entonces vamos a ver qué pasa. A Giovanni Rivera, el vicealcalde, eso, San Carlillo, muy bien, saludos Giovanni. También le canté muchos goles y muchas jugadas a usted y a sus hermanos, los famosos San Carlillo, buenos jugadores eran estos Rivera, buenísimos. Así es que vamos a ver qué pasa, hay variante en el equipo de Golfito, salió lesionado un jugador, así que... Pretel. Y calienta Coqui, disculpe, también profe, ya lo decía, Henry Cooper calienta y ojo, puede ser variante importante en el equipo de Puerto Golfito. Más peligro para la saga del equipo guerrereño, macho. Es que Henry tiene muchísima experiencia, es goleador, ha estado en primera división, ha estado en el extranjero, le ha ayudado muchísimo a Golfito y hay que tener mucho cuidado con ese muchacho, y se va a juntar a la par de, se va a juntar con David Jiménez y eso va a ser peligroso para el equipo de Cariari. De Rosville Arguello, sí, saludo para el taxista número 40, Rosville, eso, regidor suplente que está trabajando duro para este cantón de Pocosí. Siga Adrián Serrano narrando aquí en TV Tica y otros canales. A través de TV Tica, Cable Plus en todas nuestras plataformas, 75, el canal de Cable Plus, ya lo decía el profesor Moran, un hombre goleador. 5 goles llevan el torneo Henry Cooper ya en esta liga de ascenso, igualando a Bernie Solórzano y a José Joaquín Huertas, que tiene 6, Alejandro Huertas de Fútbol Consultants, que ya le ha dicho adiós al torneo, tiene 11 anotaciones, así que tiene mucha posibilidad tratar de por lo menos de quedar de subgoleador Henry Cooper, que salió de ascenso cuando pierde la pelota el conjunto de Cariari. Pocosí intentaba sorprender arriba, Davis Jiménez pierde el esférico, aparece John García, lo madruga, quita la marca de uno, se viene el conjunto de Cariari, Pocosí abriendo para el sector izquierdo, 54 minutos de tiempo corrido en esta etapa complementaria. El marcador TV Tica dice 2 para Puerto Golfito. Abrió la cuenta Steven Pretel al minuto 4. Y al 28 Davis Jiménez puso de momento y ha puesto de momento este 2-0. Recupera la pelota Miguel Tercero por parte del conjunto de Cariari. Pocosí le comete falta este jugador número 7. Se trata de Byron Jiménez. Tiro libre, Cable Plus, que pertenece al conjunto de Cariari. Pocosí lo hace rápidamente en corto. El conjunto de Cariari por parte de José Andrés Torres busca para John García. Intenta el centro sobre el sector izquierdo. Rechaza la zona defensiva del conjunto de Puerto Golfito. Complementa Anderson Chávez por el sector derecho. Vuelve a complementar la zona baja del conjunto de Puerto Golfito. Aprovecha. Toca la pelota hacia el medio del terreno del juego, buscando para Michael Soto. Intenta abrir, correr rápidamente. Le pone primera, tercera, cuarta, quinta velocidad. Federico Tafur sobre el sector izquierdo. Ingresa al área. La marca de Jason Jiménez. Se ve el conjunto de Puerto Golfito. Intenta la fantasía. El taquito para Davis Jiménez. Jiménez intenta el centro, pero lo que queda filtrado tiene que reventar con todo el jugador Christopher Vélez, donde le queda larga la pelota al jugador de Puerto Golfito en una muy buena acción de contraataque, profesor Buena, que tuvo el equipo local en prácticamente 56 de tiempo corrido. Primer vez que llega Golfito al área de Cariari, pero ojo, nosotros le llamamos vigilancias ofensivas. La defensa no puede tener ningún despiste porque en cualquier momento los agarran mal ubicados y es peligroso, peligroso para el equipo de Cariari. Bueno, viene variante en el equipo de Golfito, posiblemente quiere ya ir amarrando este 2-0. Saludo para Hugo Jiménez López, dice, profe Mora, David Jiménez es mi hermano, dice. Así es que saludo para usted también, profe Mora. Sigue reportando la gente y aquí está la variante en el equipo de Golfito, primera que está reportando el técnico del equipo golfiteño, y sigue ganando 2-0, y ahora aquí el técnico comienza a hacerle números. Pata Davis tiene que ir pensando en hacer un golcito, Macho Mora, para tratar de emparejar un poquito las cosas. Así es, ya hizo, si no me equivoco, hizo 3 variantes, porque no veo al número 9, a Sandoval, y no veo a Donaldo. Entonces sí arriesgó, sí hizo el intento por querer emparejar las acciones. Esperemos
que sigue el asedio, pero por lo que estamos viendo, ya Golfito como que está saliendo, y bueno, ahí se puede aprovechar también los espacios que deja el equipo golfiteño. Bueno, sigue narrando Adrián Serrano aquí en TV Tica y otros canales. A través de TV Tica y Cable Plus, canal 75 y todas nuestras plataformas. Ingresa al Facebook, dale me gusta, comparta la transmisión y sea parte de este encuentro con nosotros. Cuando tiene el saque de esquina, Cable Plus, el conjunto de Puerto Golfito, complementa la zona defensiva del conjunto de Carrera y Pocos. Intentaba la media volea ahí el conjunto golfiteño, el balón se escapa fuera, saque de meta. Muflas Cariari, que pertenece al conjunto de Cariari Pocosí, en prácticamente 58 minutos cuando juega Johnny Aguilar en corto. Busca para el jugador Christopher Meneses en el centro del área de penal, donde juega el jugador tercero, trata de quitar la marca del conjunto de Puerto Golfito. Aprovecha para Henry Cooper, atención, se ve el equipo de Golfito, la marca del jugador cariareño, pedía falta Cooper, muy peligrosa, prácticamente cerca del del área de penal en el sector del conjunto de Cariari. Cuando roba la pelota, intenta el servicio Madrigal, aprovecha para su FIFA, se viene Leonardo, la marca prácticamente de 6-7 jugadores en zona defensiva contra 4-3 del conjunto cariareño, roba el esférico el conjunto de Puerto Golfito, intentaba sorprender arriba, no pudo llegar por ahí Dairon Arroyo, sí lo hace la zona defensiva por parte de Jason Jiménez, busca atrás para Johnny Aguilar, servicio para Anderson Chávez, se juega por el sector derecho en ofensiva del conjunto de Carrera y Pocosí, tercero busca el servicio abierto por el sector derecho para Diego Madrigal, la marca de Joshua Munguía, que prácticamente se va hacia el banderín de esquina, revienta el esférico, aprovecha el jugador Leonardo Sofeifa. Servicio para Anderson Chávez, vamos a ver qué hace Chávez, quita la marca de uno, no puede llegar sobre el segundo, aparece Henry Cooper, complementa el conjunto carereño, aproximando para el jugador José Andrés Torres, aprovecha ahora por el sector izquierdo, le queda para el jugador Meneses intentando el centro, el conjunto de Cariari Pocosí, llegaba por ahí el jugador Kevin Macid, balón por fuera, saque de banda que pertenece al conjunto de Cariari Pocosí, lo va a afectar sobre el sector izquierdo el jugador Christopher Meneses, saque de banda, restaurante Sabor del Trópico, la mejor comida nacional e internacional en un solo lugar, restaurante Sabor del Trópico. Cuando pedían manos en el área de penal por parte de el conjunto de Puerto Golfito, decía la gente de Cariari penal, el árbitro Heiner Zúñiga dice que no, como la vio Coqui Bolaños. Bueno, no, ahí se ve la verdad que no fue una jugada así muy, muy, muy visible. Sin embargo, la verdad que siguió la jugada. Bueno, aquí ya Pasta tiene que ir pensando, el tiempo corre y eso lógicamente que desespera jugadores y cuerpo técnico. Le quedan variantes a Pasta, pero ya hizo dos. ¿A dónde tendrá que mejorar Pasta, Ronald Mora, este equipo para que pueda llegar a hacer por lo menos el gol del empate? Insisto que tiene que sacar a tercero, porque ahorita acaba de cometer un error tercero y casi le roban el balón. Tercero tiene que estar de media cancha para arriba, no de media cancha para abajo. ¿Por qué? Porque es el que gesta idea, vea. Bueno, viene un tiro libre a favor de Cariari, que puede ser para uno que le dé duro y con buena dirección. Así es que aquí sigue narrando Adrián Serrano. A través de TV Ticket Cable Plus, ya lo decía el profe, se ve bien, tercero hacia arriba, ganaba la pelota cerca del área de penal y cometen falta, tiro libre Cable Plus, la mejor opción en entretenimiento para toda su familia, está tercero por el perfil derecho, a Sofeifa por el perfil izquierdo. Tiro libre, lo va a hacer Vidal Barbosa. Así es, mi estimado Coqui, tercero, Miguel tercero está por el perfil derecho, mientras que por el izquierdo Leonardo Sofeifa. Heiner Zúñiga le da las indicaciones a la barrera, también pinta en la superficie sintética el metro correspondiente para que se haga Christopher Meneses y Diego Madrigal también. Así es, mi estimado Coqui, se abre el lanzamiento, tiro libre, que va a favorecer al conjunto de Cariari, 61 minutos de tiempo corrido en esta etapa complementaria, 2-0 arriba Golfito, toma la distancia el conjunto carrereño, es tercero, llega el remate, disparo, el balón arriba, el balón arriba, un poco desviado, saque de meta Muflas Cariari, que pertenece al conjunto de Puerto Golfito. Bueno, a ese balón, macho, usted que jugó, hay que darle un poquito más por debajo, para que agarre más fuerza y se haga la curva. La intención es buena, el asunto es sacar a Carlos Díaz del arco, ¿verdad? Hacerlo que se desgaste, hacerlo que vuele donde ya no puede llegar, ¿verdad? Porque antes sí,
Antes sí llegaba, pero yo creo que ahora no. Entonces, la intención es buena. Ojalá que tercero se ubique adelante, que comiencen a hacerle faules. ¿Para qué? Para que en la próxima sea Leo Azofeifa o el mismo tercero que hagan volar otra vez a Carlos Díaz y que tenga más desgaste. Comentario de Ronald el Macho Mora aquí en TV Tica. Sigue Adrián Serrano. Cuando tapa la pelota el conjunto del Puerto Golfito, aprovecha rápidamente el esférico para Daylon Arroyo. Pierde el esférico, recupera ahora el jugador John García. Trata de sorprender, complementa la zona defensiva. Segunda pelota que le queda al jugador tercero. Cambia para el jugador Kevin Macías, sector derecho. Arranca también Anderson Chávez. Prefiere la individual. Aprovecha rápidamente el equipo de Careri, busca para Chávez, la marca precisa de este número 12, se trata de Justin Morales, cometía falta el conjunto de Careri, Pocosay, tiro libre que pertenece al conjunto de Puerto Golfito en 63 minutos de tiempo corrido, agradeciéndole a toda la gente que está metida en el Facebook de TV Tica, de Me Gusta, búsquenos como TV Tica, comparta la transmisión, interactúe con nosotros y sea parte, por supuesto, de esta transmisión. Un saludo para Yosimar Méndez de El Santo de Guápiles y para su hermano Jonathan Méndez también y a toda la familia Méndez. Yosimar es de la Francia de Siquirri. Así es. Jugadorazo, sí. Bueno, vienen los cambios, de aquí comienza Ronald el Macho Mora. Sí, Bernardo hace dos variantes, pero lo que hace es delantero por delantero, saca a Sandoval, saca a Donaldo y hace ingresar a Elian y a Sofeifa, o sea, mantiene su línea de cuatro, mantiene otra línea de cuatro en la media cancha, y eso sí, le mete dos delanteros de refresco, para intentar acortar distancias, pero yo pienso que ahorita se puede venir una variante de él donde pueda sorprender. Ahora, del ahogado el sombrero, decían por ahí, ¿verdad? Que se quede 2-0, o que se quede 2-1, o 2-2, o 3-2 ganando Cariari, pero que Golfito ya no haga más daño, que Golfito se mantenga ahí para ver si en una eventualidad el resultado es 2-0, que se venga a resolver el partido aquí el sábado a las 7 de la noche, que los esperamos a todos en el Eval Rodríguez. Muy bien, Ronald el Macho Mora comenta aquí en TV Tica, sigue narrando Adrián Serrano. Cuando perdía la pelota el jugador Acuña, saque banda, cable plus, entretenimiento para todos que favorece el conjunto de Puerto Golfito. Un abrazo para Eduardo Paniagua desde Siquirres, el puerto sin mar, y por supuesto para el patrón ahí, don José Serrano, que está pegadito a la transmisión de TV Tica. Cuando tiene la oportunidad del conjunto de Puerto Golfito sobre el sector derecho, intenta la apertura para Henry Cooper, llegaba por ahí también el jugador Carlos Villegas, le comete en falta el jugador de Puerto Golfito, tiro libre que pertenece al conjunto golfiteño, la falta fue del jugador tercero, 65 minutos y el 2-0 que se hace gigante en el estadio Coyeña Fonseca en Guadalupe. Cuando tiene la oportunidad el conjunto de Puerto Golfito, juega ahora para el jugador Jiménez Byron, toca atrás en zona defensiva, aprovecha para el sector izquierdo, domina la pelota este número 16, Michael Soto, la marca de tres jugadores del conjunto de Cariari, Pocosí, tiene que tocar atrás para Kevin Macías, se complica en salida, presiona fuerte el jugador Henry Cooper, toca la pelota en el jugador golfiteño, dice el árbitro Heiner Zúñiga, balón por fuera, saque de beta que pertenece al conjunto de Cariari, Pocosí, y lo hace rápido el guardameta Johnny Aguilar, busca para Christopher Meneses, por el sector izquierdo, busca la salida, el conjunto cariareño se juega en propio territorio, restaurante Sabores del Trópico, recuerde que si quiere comer la mejor comida nacional e internacional, al nombre del chef Maynor Vargas, está aquí en Guápiles, restaurante Sabores del Trópico, y recuerde que los mejores ingredientes, el mejor sabor, está en un solo lugar, aquí en Guápiles, Quinchos Pizza, búscanos en el Facebook como Quinchos Pizza, y disfrute de nuestro sabor. Cuando tiene la apertura el conjunto de Puerto Golfito, recuperando el balón en el propio territorio Muflas Cariari del equipo golfiteño, que tiene que tocar hacia atrás tratando de bajar en las revoluciones el equipo de Golfito con el jugador Chávez, y Chávez para su arquero Carlos Alberto Díaz, que revienta arriba sobre el sector derecho a la marca de John García, que toca la pelota, balón por fuera, saca de banda, restaurante Sabor del Trópico que pertenece al conjunto golfiteño, prácticamente 67 minutos de la etapa complementaria. Bueno, desesperación ya para el técnico, no llega, no hace un gol, que es lo importante para
buscar aquí un marcador más fácil el próximo sábado a las 7 de la noche. Sin embargo, Macho Mora, Cariari, como que no respira. No tiene ideas, Madrigal se está quedando sin gasolina, ojalá que le que vaya ahí a la orilla y le haga un poquito de hidratante, porque sí, el equipo ocupa a Madrigal, el equipo ocupa a Leo, el equipo ocupa, perdón, a tercero. Que se junten, y lo hemos venido diciendo desde que estaba la serie contra Liberia, que se junten, que comiencen a crear fútbol, que lleguen al marco contrario para ver si se acortan las distancias. Comentario de Ronald el Macho Mora aquí en TV Tica y TV Plus. Aquí sigue narrando el Siquirreño, Adrián Serrano. A través de TV Tica, Cable Plus, Canal 75 y todas nuestras plataformas. Cuando hay sacre banda, Cable Plus, entretenimiento para todos, que pertenece al conjunto de Puerto Golfito, recupera para Kevin Macías el conjunto de Carrera y Pocosí. Otra vez aprovecha Elian Acuña. Intenta el servicio para José Andrés Torres, sector izquierdo. Intenta el servicio para John García. García con Madrigal. Madrigal intenta para José Andrés Torres. Torres con García. Intenta el centro sobre el sector izquierdo. Nadie lo acompaña. Llegaba por ahí Elian Acuña. Recupera atrás el conjunto carrereño para el jugador Asofeifa, buscando el centro. Ahí trataba de llegar la zona ofensiva del conjunto de Carrera y sí lo hace Joshua Munguía para el conjunto de Puerto Golfito. Ahí se resbala el jugador número 16 del conjunto golfiteño, Michael Soto. Ahí le hace una zancadilla al terreno de juego prácticamente. El balón se escapa fuera, saque banda que pertenece al conjunto de Carrera y Pocosí. Aprovecha ahora para Anderson Chávez, sector derecho, quita uno, va por el segundo, recupera el conjunto de Puerto Golfito. Aprovecha para Henry Cooper, ahí se le escapaba el esférico, dice Heiner Zúñiga, balón por fuera, saque banda. Restaurante Sabor del Trófico, con la mejor comida nacional e internacional aquí en Guápiles, que pertenece al equipo carereño. Para Fabián López, con mucho gusto, saludo, dice, vamos Golfo. Para Jainer Santa María, lo está viendo, qué jugadorazo Jainer, se paraba, ahí no pasaba nadie, Peter atrás, y Jainer adelante, y Plutarco por el otro lado, qué defensores. ¿Usted lo vio jugar, Macho Mora? Qué jugadorazo, ¿verdad? ¿A quién, perdón? Jainer Santa María. ¿Fue jugador mío? Ah, bueno, yo le decía Pepe, te parecía Pepe, aquel jugaba con Real Madrid. Saludos, Jainer, saludos. Y para su familia, porque ya tiene familia, don Jainer Santa María. Así que, qué placer que nos esté escuchando y viendo, don Jainer Santa María. Siga narrando, Adrián Serrano. Cuando tenemos 24 minutos con 20, 69 minutos de tiempo corrido, hubo falta que pertenece al equipo de Puerto Golfito en esta oportunidad por parte del conjunto de Carrera y Pocosí. La falta fue de Leonardo Sofeifa, balón por fuera en esa oportunidad que tuvo que el ataque el conjunto cariareño, perdón, lo va a efectuar el tiro libre. Cable Plus, entretenimiento para todos, el conjunto de Puerto Golfito, lo va a efectuar Ariel Matarrita en corto, busca compañía rápidamente para Steven Pretel sobre el sector derecho, domina la pelota el conjunto de Puerto Golfito, abre el cambio abierto, buscando para Justin Morales, le pica la pelota fuerte, le gana velocidad, balón se escapa fuera, saque de banda. Restaurante Sabor del Trópico, que pertenece al conjunto de Carrera y Pocosí, lo va a efectuar el jugador Johnny Aguilar. Christopher Meneses juega por el sector izquierdo, aprovecha para John García, arranca en velocidad el conjunto cariareño, 25 minutos prácticamente a la mitad del recorrido, 20 le restan a este encuentro, 70 minutos de tiempo corrido. El marcador Restaurante Sabor del Trópico dice 2 para Puerto Golfito. Al minuto 4 abrió el marcador Steven Pretel y al 28 el jugador David Jiménez. Paraste 2-0 ganando el equipo local en este escenario. El próximo sábado, 7 de la noche, si así Dios lo permite, estaremos con el encuentro de vuelta de esta serie importantísima entre Carrera y Pocosí. Galeva el Rodríguez frente al conjunto de Puerto Golfito, cuando toma la apertura el conjunto visitante. En esta ocasión, el local Puerto Golfito con Justin Morales. Morales, tocan corto, aprovecha rápidamente el servicio para este número 23. Se trata del jugador Pretel, intentaba sorprender a Johnny Aguilar, balón por fuera, sacrebeta que pertenece al conjunto de Carrera y Pocosí. En estos 26 minutos se ve bien el equipo carrereño, cuando Coqui viene variante en el equipo del Caribe. Bueno, sí viene variantes y bueno, la verdad es que Carrera ha controlado un poquito más del partido. Viene variante, don Ronald Mora. Sí, dos jóvenes, sale Macís, sale Madrigal, le van a dar Junior Canales y Rodville Mayorga. Rodville Mayorga y Junior Canales. Bueno, la intención de jugar por los costados, ¿por qué? Porque Golfito ya controla más el balón, ya está jugando por los costados. Ojo lo que hace Henry Cooper, recepciona el balón, lo abre al costado para que lleguen los muchachos de velocidad, en este caso está David Jiménez por el lado derecho,
y él inmediatamente se va al centro a buscar el centro, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, espero y creemos que Cagliari vaya a hacer lo mismo, donde casi hay gol a favor de Cagliari, pero la idea es que con sangre joven trabaje por los costados para ver si puede incursionar a esa defensa sólida. Se ha visto que Cagliari por lo menos no ha sido tan asediado en este segundo tiempo, han controlado un poco más las acciones, o es que Golfito se está rinconando para que no le hagan goles. Hablábamos de la situación del declive de la cancha, ¿verdad? El desnivel que hay ahí. 15, 20 minutos, ya Golfito está saliendo más, pero ahí, además de jugar a favor de viento, juega a favor del nivel, ¿verdad? Entonces yo pienso que Cagliari ha atacado, pero a ver, es un ataque que no lleva mayor problema al área de Carlos Díaz. Gracias, don Ronald Mora, comentario aquí en TV Tica, y sigue narrando el siquirreño Adrián Serrano. Cuando tenemos 28 minutos 73 de tiempo corrido, el marcador Cable Plus Entretenimiento para todos dice: Puerto Golfito tiene 2, Cagliari poco, sí, tiene 0 en este encuentro de ida de las semifinales de la Liga de Ascenso. Cuando toma la apertura el conjunto de Puerto Golfito, aprovecha la oportunidad para hacer número 7, se trata de el jugador Jiménez, cambio abierto rápidamente para el sector izquierdo para Michael Soto, otra vez con Jiménez, triangulación por parte del conjunto de Puerto Golfito, y falta por parte de Anderson Chávez en el medio del terreno de juego, territorio Cable Plus, tiro libre que pertenece al conjunto de Puerto Golfito. Decíamos, segura falta por parte de Anderson Chávez en estos 73, casi 74 de la primera parte, el 2-0 arriba el equipo de Golfito. Saludos para Fabián Barbosa, ahí, saludos a mi padre Iván Barbosa Díaz, también para Helen Barbosa Vargas, saludos don Armando, dice aquí don Armando, sí, así es que bueno, exactamente ya acá 74 minutos y no hay gol para el equipo de Cagliari, así es que Vidal, desesperación cuando hay un partido y está perdiendo el equipo, ¿eh? Sí, por supuesto, cuando uno incluso en este momento el marcador 2-0 necesita lógicamente primero aportar para luego ir a buscar el empate, pero no sé, veo los equipos como Golfito tranquilo porque va ganando 2-0 y Cagliari como que no tiene los arrestos para hacerle daño, así es que Cagliari tiene que poner más empeño en atacar más a Golfito para que pueda por lo menos aportar la diferencia. Gracias, Vidal Barbosa. Así es que un remate ahí del equipo de Cagliari que llegó a manos de portero Díaz. De aquí sigue narrando Adrián Serrano desde Siquirres. Cuando hay falta, pero está aquí en Guapi. Falta de tercero. Tiro libre, Cable Plus Entretenimiento para todos. Cuando tuvo la oportunidad, Elian Acuña, ahí bien el guardameta Carlos Alberto Díaz, toca la pelota al conjunto de Puerto Golfito, aprovechando el servicio para Byron Jiménez, sector derecho, juega el conjunto golfiteño para Jürgen Quesada intentaba sorprender la marca en zona defensiva del conjunto de Cagliari y Pococín, se trata de John García, saque banda Cable Plus en esta etapa complementaria, prácticamente 75 minutos. Aprovecho para escuchar el comentario de un experto, de un hombre conocedor como es Ronald El Macho Mora. Profesor Mora, comentario a nombre de Restaurante Sabor del Tropo. Saludos para Helen y para Fabián, hijos de don Vial, y mi esposa Helen y mi cuñado Fabián, ¿verdad? Parejo el encuentro, parejo, un poquitito más a la ofensiva Cagliari, buscando centros ante un hombre que no es alto como es Leo, a un hombre que no es bueno en el juego aéreo. Yo pienso que tienen que llevar el balón por los costados, yo pienso que tienen que llevar el balón pie a pie y tratar de hilvanar jugadas en paredes para que le haga más daño a Carlos Díaz. Por lo consiguiente, yo creo que Golfito está conforme con el resultado, como que no quieren meter otro gol, y también cuidándose para que Cagliari no les haga el gol del descuento. El comentario de Ronald El Macho Mora aquí a través de TV Tica y TV Plus, aquí narra Adrián Serrano. Cuando tenemos 76 minutos de la etapa complementaria, toca el servicio el conjunto de Puerto Golfito, Felipe Chávez abre por el sector derecho, aproximación rápidamente para el jugador Matarrita, juega para Byron Jiménez,
toca el pasabola el conjunto de Puerto Golfito, tratando también de bajarle la velocidad que le ha puesto el conjunto carereño en esta segunda parte, tratando de igualar el encuentro, por lo menos descontarlo. Cuando tira la pelota, Daylon Arroyo pierde el esférico, recupera atrás Rodvin Mayorga, revienta atrás para John Aguilar en los 5.50, buscando arriba, tratando de llegar para el jugador Anderson Chávez, y lo hace el jugador tercero, aprovecha para Leonardo Sofeifa, lo madruga en la barrida Ariel Matarrita, balón se escapa afuera, saque de banda Quinchos Pizza, que favorece al conjunto de Cariari. Poco si lo va a afectar este número 25, Anderson Chávez, sobre el sector derecho, en el saque de banda Quinchos Pizza, en esta etapa complementaria, el equipo cariareño, que tendrá prácticamente lo que resta este encuentro, además 90 minutos cuando hay variante Coqui en el conjunto de Puerto Golfito. Bueno, vamos a ver quién se va y quién entra. Se va el número 12, se va el número 12 y entra el número 18 en el equipo de Golfito. Una variante que está incrementando el técnico de Golfito. No sabemos si es volante, si es defensa, si es delantero este muchacho. No sé si Macho Mora lo conoce. Sí, es Carlos Villegas. Sacan al número 12, que es volante por la derecha, y entra Carlos Villegas. Es posición por posición. Y aquí, cerrando los saludos para Doña Adela, para Charlín y para Pamela, que nos están escuchando, y para la familia de Fabián también, y para todos los que nos escuchan, gracias por sintonizarnos y que Dios los bendiga. Muy bien, aquí seguimos escuchando la voz del siquirreño Adrián Serrano. Cuando tenemos 78 minutos, profe, un comentario corto al hombre de Quinchos Pizza. ¿Qué podríamos esperar en este cierre, profe, de este equipo de Cariari, sabiendo de que ha acomodado estructuralmente su equipo en el terreno de juego, pero el tiempo se le está agotando y parece que de momento no le está alcanzando el buen trabajo que ha hecho mejorando la segunda parte? Podría atacar estos 10 minutos, 15 minutos, digamos, con el tiempo de reposición. Podría atacar intentando acortar distancias con los cambios que hizo. Esto en merced que sacó volantes y puso a delanteros. Ojo, que no siempre tener muchos delanteros es sinónimo de gol. Hay que estructurar bien el equipo, hay que darle alimento al delantero y esperemos que lo hagan, pero yo creo que de delantero a delantero no. Yo creo que tiene que haber un hombre, y lo hemos insistido durante todo el partido básicamente. Creo que tiene que haber un poquito más de ideas a la par de los delanteros de Cariari. Cuando hay acumulación de ácido láctico por parte del jugador de Puerto Golfito en estos 79.40 prácticamente en los últimos 10 minutos del equipo carereño, ya se reincorpora Ariel Matarrita, Sáquer Beta, Muflas Cariari, todo en enderezado y pintura para su vehículo. Muflas Cariari, búsquenos en Facebook como Muflas Cariari. El lanzamiento de Sáquer Beta, aparece John García, complementa el conjunto de Puerto Golfito, atrás en zona defensiva, buscando el esférico, este número 18, Carlos Villegas. Villegas toca más para atrás, y decíamos el equipo de Puerto Golfito tratando ya de amarrar este resultado, tocando el esférico en su propia área cuando busca el servicio arriba, tratando de llegar para este número 16, sector izquierdo. Se trata de el jugador Michael Soto, busca más para atrás, se juega en propio territorio Quinchos Pizza del conjunto de Cariari. Pocosí, se equivoca en el servicio, Byron Jiménez recupera, Christopher Vereces aprovecha, el conjunto de Cariari parte hacia el medio del terreno de juego, busca a Leonardo Sofeifa, atención, se ve Cariari, se ve el jugador Vereces, llega Vereces, no pudo hacer el cierre Christopher Vereces en la mejor jugada que tuvo el equipo carereño, profesor Ronald Bora, a través de TVTica. Y no solo la mejor jugada del equipo de Cariari, la mejor jugada del encuentro, la mejor jugada, un desprendimiento fabuloso de Meneses, para mí uno de los mejores jugadores del encuentro, y por poco mi estimado Adrián estuviera cantando el gol y mi amigo don Coqui Bolaños comentándolo. Sí, bueno, ahí le faltó un poquito más de inteligencia a Meneses, Ronald Mora, y usted vio al que jugador tenía que tocar hasta que el portero le achicara, pero se fue y el defensa llegó y le trajo la jugada, y lógicamente que se terminó con la expectativa del gol. Sí, es precisamente el asunto. Él esperó que la bola le llegara y no adelantarse al pique y ahí hacer el remate a Marco para que diera el gol seguro. Y no se dio cuenta que el defensa venía por detrás, y con un poquito más de rapidez tal vez hubiera hecho un gol, Macho. Decía por ahí alguien que cuando un defensa pisa el área grande se convierte en delantero. Me parece que no pensó,
no pensó como delantero, no le dio el cerebro para cambiar la idea de defensa delantero, porque va bien ubicado con su perfil izquierdo, se la cambia a la derecha y es donde se interpone un defensor y por lo consiguiente malogra la opción más clara del partido. Bueno, muy bien, sigue narrando, comentario de Ronald El Macho Mora, sigue narrando Adrián Serrano. A través de TV Tica y Cable Plus, canal 75 y todas nuestras plataformas, su tarjeta amarilla para Junior Canales en estos 82 minutos, 37 en la etapa complementaria para el equipo carereño. Buena triangulación por parte del equipo de Puerto Golfito. Se juega en propio territorio Quintos Pizza del conjunto de Carere. Pocosí lo hace rápidamente. Estribo 18, Carlos Villegas intenta el servicio rápidamente, pero el sector derecho tiene que salir el guardameta John Aguilar, prácticamente jugándose el físico. Se queda con la pelota. Una muy buena oportunidad en ofensiva que tuvo el conjunto de Puerto Golfito. Juega arriba, busca para el jugador Anderson Chávez. Trata de ganar ahí el esférico también. El jugador Leonardo Sofeifa quitaba uno, buscaba el segundo, caía Sofeifa, no pasa nada. Le da ventaja al árbitro Heiner Zúñiga, retoma la pelota el conjunto de Puerto Golfito. Toca atrás para el jugador Soto, Michael, buscando en zona defensiva, revienta con todo. Byron Jiménez aprovecha ahora tratando de ganar la ofensiva. El jugador Henry Cooper tiene que salir, el Johnny Aguilar también. Aparece John García, que toma la pelota, aprovecha para Christopher Meneses, juega en el centro de la zona defensiva. El jugador John García busca para tercero, en el medio del terreno del juego. Arranca para Rodvin Mayorga, contragolpe por parte del equipo carereño. Intentaba sorprender rápidamente para Anderson Chávez, no tuvo lectura de juego. Revienta la zona defensiva del conjunto de Puerto Golfito. 83 con 30, trata de por lo menos acercarse en el marcador el equipo de Carieri. Y mi estimado profesor, me parece a mí a la distancia que ya el equipo de Puerto Golfito está poniéndole el cerrojo, porque prácticamente está dejando solo a Henry Cooper en punto. Sí, sí, tiene razón. Y Carieri le falta la puntada final. Esa puntadita final es la que le ha faltado en estos últimos minutos, ¿verdad? Ahí tenemos a tercero, que yo creo que es el indicado para que haga eso, insisto, es tercero, no veo a otro jugador, y Golfito me parece que está esperando que la defensa de Cariani se vaya, que suelte amarras para un depredador del área como Henry Cooper, darle la estocada final al partido. Cuando tenemos 84 minutos, 84 en el tiempo corrido, 39 ingresando prácticamente a los últimos 6 minutos y fracción para el final del juego, en el Collilla Fonseca, de momento ganando el conjunto de Puerto Golfito. Una victoria importante para el juego de vuelta el próximo sábado 7 de la noche en el estadio Eval Rodríguez. Se encuentra de vuelta de las semifinales de la Liga de Ascenso. Ayer ganó Guanacasteca frente a Escazuseña en el estadio Alejandro Barrera Soto, 1-0, así que se pone interesante los partidos de vuelta para la próxima semana. Juega el conjunto de Puerto Golfito, aprovechando el esférico para Byron Jiménez. Jiménez aprovechando ahora el servicio para Joshua Munguía, y Munguía otra vez para Jiménez. Jiménez toca para su compañero en zona central de la zona defensiva, el 1-2, Jiménez aprovechando el servicio también, llegando para Felipe Chávez, otra vez con Jiménez, abre por el sector izquierdo, aprovecha para Joshua Munguía. Cuando se viene Munguía, busca el centro, tiene que se venir John García, aprovecha el equipo de Puerto Golfito. En una jugada ahí prácticamente en rebote, cuando rechazaba John García, llega con peligro el equipo de Puerto Golfito. El balón que apenas silba, besa, acaricia el paral de mano izquierda, se salva el equipo carereño. Bueno, esa jugada, si ese gol entra, lógicamente el de la puntilla prácticamente decirle adiós para una clasificación al equipo de Cariari. Jugada muy difícil, Macho. Es que la hilvanaron bien, de pie a pie, desde la defensa Chávez, Jiménez, Joshua Munguía, por el costado izquierdo, centro, y es Henry Cooper el que casi anota, es lo que estábamos hablando, ¿verdad? El muchacho está esperando cualquier buen centro para hacer daño. Cuando viene, bueno, el centro por para, parte... perdón, para Gilberto Villagra, que nos ve o nos escucha desde Florida, de USA, para Felipe Quiroz, también para Luis Méndez y para Gilberto Villagra. Así es, saludos para el regidor entonces y a la gente que nos observa fuera de nuestras fronteras a través del internet y del Facebook. En esta transmisión de TV Tica y todas nuestras plataformas,
En este cierre del encuentro, 41-30, 86-33 en el tiempo. A nombre de Muflas Careri, cuando venía Ellen Acuña, caía el jugador carareño, pedía falta. El árbitro dice que no, que sigue jugando, retoma la pelota el conjunto de Puerto Golfito. Aprovecha el esférico para Deiron Arroyo, y Arroyo busca más para atrás para calmar y bajar un poco las aguas, la temperatura, la velocidad por parte del conjunto carareño, por parte de Carlos Alberto Díaz. Díaz toca el balón al medio del terreno del juego, arranca en velocidad el conjunto de Careri, pedía falta ahí. Ariel Matarrita le da ventaja bien aplicada por parte de Heiner Zúñiga al conjunto de Puerto Golfito. Recupera para tercero, arranca ahora para el sector derecho, aprovecha para Anderson Chávez, arranca en velocidad Chávez. Vamos a ver qué va a emanar el conjunto de Puerto Golfito. Intentaba el centro, no pudo llegar ahí el jugador Acuña, sí lo hace en zona defensiva el conjunto de Puerto Golfito. Aprovecha para Jason Jiménez, cambio de juego ahora por el sector derecho, donde tiene que venir este número 17, Rosvin Mayorga. Intentaba la oportunidad tratando de quitar la marca y falta de Michael Soto. Tiro libre que pertenece al conjunto carrera. Tiro libre, restaurantes ahora del Trópico. Recuerde que si usted quiere comer rico, delicioso, la mejor comida nacional e internacional, a través de TV Tica, solamente encuentra en Facebook Restaurante Sabores del Trópico Coqui Profesor. En estos prácticamente 3 minutos y fracción para el final del juego. Bueno, ya prácticamente está finalizando el partido. De desesperación, Carriario nota el gol. Golfito se mantiene bien, pues 2-0. Carriario arriba, Macho Mora. Sí, a ver si hace daño a como lo hizo contra Liberia, aquí en el Eval Rodríguez, ¿verdad? Vamos a ver. A ver el centro, atrás. Lástima. El guardameta. Sí. Díaz, experimentado portero. Así es que vamos a ver otra vez Carriario en la carga. Sigue narrando Serrano. Cuando intentazo, FIFA intentaba sorprender ahí. En el segundo rebote también llegaba por ahí Christopher Pérez, se le queda a Sofeifa, le da de perfil izquierdo hacia arriba, muy elevado, balón por fuera, saque de meta para Puerto Golfito. La fortaleza del equipo de Cariari ante Liberia, sobre todo el primer partido, fue la jugada de bola muerta, y hoy vemos, y si no me equivoco y de acuerdo a las estadísticas, no se ha logrado ejecutar un solo tiro de esquina en el segundo tiempo, y por ahí no ha tenido los defensas, la gente alta de Cariari, llegar a rematar la posibilidad de un tiro o libre o un tiro de esquina, y eso ha sido, digo que fatal para las aspiraciones de Cariari. El comentario de Ronald el Macho Mora aquí en TV Tica. Sigue hablando Adrián Serrano. Cuando estamos prácticamente en el último minuto de esta etapa complementaria, 89-14, cuando viene el equipo de Puerto Golfito. Ahí saque de banda, cable plus, entretenimiento para todos, que pertenece al conjunto de Cariari. Pocosí, balón al medio del terreno de juego, le queda para Leonardo Sofeifa, quita la marca de dos, arranca en velocidad el conjunto cariareño, y también llega a la marca el jugador Felipe Chávez, va hacia arriba buscando para Rodney Mayorga, va a intentar el centro. El guardameta Carlos Alberto Díaz, balón que iba prácticamente a colarse en el travesaño, saque de esquina que pertenece al conjunto de Cariari. Muy tarde Cariari despertó, Macho. Llamamos el tiro de esquina, ojalá una buena ejecución de tercero, un cabezazo de Jiménez o de Leo Asofeifa o de alguien, para que se venga Cariari por lo menos con el 2-1. Cuando viene el lanzamiento, saque de esquina. Restaurante Sabor del Trópico buscaba los 5.50. Aprovecha el guardameta Carlos Alberto Díaz. Juega para Henry Cooper. Arranca en velocidad el conjunto de Puerto Golfito. Son 3-3. Tiene que retroceder atrás la zona defensiva. Recupera para Junior Canales. Arranca, pasa la frontera. Ahora aprovecha para John García. Juega por el sector izquierdo. 90 minutos de tiempo corrido y falta sobre García. Tiro libre que pertenece al equipo carereño. Coqui, no nos han dicho cuánto va en el alargue en esta etapa complementaria. Vamos a ver cuánto le pueden dar, tal vez unos 3-4 minutos más a este segundo tiempo, y a ver si Cariari hace el gol por lo menos de la honrilla. Sigue narrando Adrián Serrano. A través de TV Tica. Vea qué luna llena más preciosa. Así es, espectacular en el Collella Fonseca. La luna llena cuando viene el tercero, busca el centro atrás de la zona defensiva de Puerto Golfito, entrando al primer minuto de reposición del señor Heiner Zúñiga. Cuando tira la pelota el equipo de Puerto Golfito, aprovecha rápidamente la apertura para Carlos Villegas. Villegas por el sector izquierdo, domina el esférico, ahora es el servicio para este número 16 en el conjunto de Puerto Golfito. Toca para Felipe Chávez. Chávez busca compañía, toca el equipo golfiteño. 91-15, minuto con 15 de reposición, busca ahora para este número 25, llegaba ahí a la marca el conjunto de Puerto Golfito. Felipe Chávez
trata de gastar los segundos del equipo local. Hoy Amarillo intentaba el servicio para Joshua Munguía sobre el sector izquierdo, tiene que barrarse Munguía, lateral se va hacia el saque de banda, restaurante sobre del Trópico que pertenece al conjunto de Cariari. Poco sí, busca para tercero, caía el jugador de Cariari, falta que le comete este jugador Byron Jiménez, no estaba en disputa la pelota, tiro libre que pertenece al equipo carereño. Bueno, tiro libre, una olollita, como decía Chico Hernández, a ver si acaso un cabezazo ahí, salva la situación y hacen el gol de los Rillas. Sigue narrando Adrián Serrano. A través de TV Tica y Cable Plus, canal 75, se viene rápidamente el jugador tercero, busca el centro, tiene que venir Henry Cooper a complementar también la zona defensiva cuando tiene que cubrir Jason Jiménez, ganaba Jiménez, busca para Meneses, Meneses, tiene que dar la vuelta, va a intentar el centro, se viene Meneses, balón que pega en zona defensiva hacia el segundo saque de esquina que tiene el equipo carereño, 2:20, prácticamente unos minutos finales de esta etapa complementaria, saque de esquina, Muflas Cariari que pertenece al equipo cariareño. Bueno, muy tarde se acordó Cariari que tenía que hacer un gol y iba a cobrar precisamente el saque de esquina. Cuando viene Miguel Tercero, busca hacia el primer poste, tiene que rechazar la zona defensiva del conjunto de Cariari. Aprovecha el servicio para José Andrés Torres. Miguel Tercero busca el centro. ¡Atrás! Tiene que salir con todo. Prácticamente el guardameta, José Alberto, Carlos Alberto Díaz, retoma el equipo de Puerto Golfito. Intentamos sorprender ahí este jugador número 18, nos parece, Villegas. Cuando en este momento, Heiner Zúñiga suena su silbato. Terminó. Finaliza el juego en el Collella Fonseca, encuentro de ida, semifinal de Liga de Ascenso. Marcador Restaurante Sabores del Trópico dice Puerto Golfito 2, anotación al minuto 4 de Steven Pretel y al 28 por parte de David Jiménez. Cariari Pocosí 0, comentario a nombre del profesor Ronald El Bachemona y por supuesto el Matusalén de la radio Coquibolaños a través de TV Tica. Bueno, se pierde la batalla mas no la guerra, quedan 90 minutos, digamos que 100 minutos más de lucha, pero creo que Cariari tiene que cambiar mucho su idea de juego, tiene que modificar mucho, viene semana larga. Eso es importante, yo creo que la recuperación va a ser esencial, que se den cuenta que estos partidos son finales, que estos partidos son de 180 minutos, que no se puede, por decirlo así, regalar 90 porque se van nadando contracorriente y esto en estas series es muy, 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 muy lamentable. Entonces, yo pienso que tiene que cambiar. Yo pienso que tiene que replantear mucho su técnico Pasta, a quien admiro y a quien felicito porque ha hecho un gran trabajo, pero yo pienso que tiene que hacer un análisis exhaustivo del rendimiento de hoy, porque no fue lo que se vio contra el equipo de Liberia. Sí, gracias Ronald El Macho Mora, el comentario aquí en TV Tica. Yo creo que Cariari hizo lo suyo, pero los últimos 10 minutos de este partido no se acordó que son 45, 90 minutos y que hay que hacer un gol cuando le hacen uno, tratar de empatar 2-0, como dice el dicho, es un marcador un poquito engañoso, pero yo digo que son dos goles que ya tiene el equipo de Golfito a favor y Cariari ninguno. Hay que destacar la actuación de este veteranazo Carlos Díaz, que cuando Cariari apretó las clavijas, resultó ser un titán ahí en la parte de la portería. Vamos a escuchar también la opinión de don Vidal Barbosa Díaz, ¿qué le ha parecido este partido? Lamentablemente perdió Cariari, Vidal. Bueno, sí, ya terminó este primer tiempo, podemos decir, en donde Cariari iba abajo en el marcador. Creo que tienen una semana para planear lo que piensan hacer para el próximo partido del sábado. Entonces ahí es donde Pasta tiene que ver cuáles fueron los errores que se cometieron. Y en estos momentos, para mí sí algo, aunque no fue total, pero sí hizo algo mella el partido largo que jugaron contra Liberia. Y entonces esta próxima semana lo que tiene que hacer es recuperarse. Como usted dijo, Coqui, el 2-0 es engañoso, pero son dos goles que hay que meter para empatar la serie y, si es posible, alargarlo, ¿no? Gracias, Vidal Barbosa Díaz. Bueno,
el técnico Pat David, como dice Ronald Mora, tendrá que trabajar esta semana que le queda. Le quedan prácticamente 8 días para trabajar en este partido. Ya vio el equipo contrario, que es interesante, ¿verdad, Ronald? Ya vio dónde está la eficiencia, dónde está su capacidad, y entonces ahí tendrá que él estudiar esta semana para contrarrestar el próximo sábado este partido. Clarito, tiene que hacer un foda, tiene que hacer un foda de lo que pasó, ¿verdad? Porque hasta el momento está perdiendo la serie. Mire, mención especial me merece para mí Christopher Meneses. Yo creo que ha sudado la camiseta, creo que ha hecho un muy buen trabajo, es digno de llevar la cinta de capitán, y me parece que es un líder que les puede aportar junto con Diego Madrigal, junto con Leonardo Asofeifa, Johnny Aguilar, mucha, mucha sapiencia, mucha tranquilidad en esta semana que viene, que no se desesperen, y yo creo que Christopher Meneses, con toda su experiencia, y Leo y Diego Madrigal, junto con Johnny y algunos otros como Jason Jiménez, ¿verdad? Van a tener que levantarle la moral al equipo para revertir la situación. Bueno, los últimos saludos para Fabio López, para quien es, bueno, Luis Méndez, ya lo dijimos, así es que gracias a toda la gente que se ha reportado, la verdad es que es infinidad de saludos que tenemos acá en el Facebook, y así que muchísimas gracias a todos ellos, a todos los carereños que se han reportado, los amigos míos, jugadores que les narré muchos partidos, Jaynor, para Bartolo Centeno, para Wayne Centeno, para este muchachito Manrique, Rodríguez, todos ellos, Cariari, gran gente. Yo cuando estaba yo siguiendo a Cariari, eran atenciones a granel de esos amigos bananeros a quien estimo mucho, y yo también trabajé en oficinas de la zona bananera. Así es que, por nuestra parte, don William Castro, creo que, bueno, no hay más, don Adrián Serrano, también la voz siquirreña que supera estas transmisiones, felicitaciones para Adrián Serrano. Así es que, por nuestra parte, muchísimas gracias, William, y aquí está Adrián Serrano. Así es, compañeros, de esta manera estamos terminando esta labor informativa, agradeciéndole a todos ustedes que están al otro lado de nuestras redes sociales, a través de TV Tica, a través de las plataformas de Cable Plus, Canal 75, y por supuesto a todos nuestros patrocinadores, restaurantes Sabores del Trópico, por supuesto Muflas Cariari, además de Quinchos Pizza, y decíamos a ustedes que es nuestro principal motor. Agradeciéndole, por supuesto, analizando un cierre, ya escuchaban ustedes las voces de los expertos en equipo de Cariari, que necesita plantear muchas cosas durante esta semana. Valga la redundancia, es una semana larga, el próximo sábado será el partido de vuelta que le va el Rodríguez, y por supuesto le queda una semana para refrescar, para ver qué hizo mal, para ver en qué puede mejorar, tal vez en algunos momentos la lectura de juego no fue la idónea, profesor Ronald Mora, pero bueno, ya usted lo decía, una semana para empezar a reflexionar, para ver en qué se pudo fallar, pero faltan 90 minutos de un partido que siento que Carrera no lo hizo mal. Lastimosamente, como usted lo decía en la transmisión, detalles son los que marcan la diferencia en este primer partido de la serie. Sí, así es. Semana larga, el camino va a ser corto, pero me imagino que en el camellino deben estar ya reflexionando. Mañana replantearse, darle higiene mental, darle higiene física también, ¿verdad? Hay muchas formas de hacerlo. Empezar a partir de ahora a pensar en el partido que viene, porque ese es el más importante. Ya como lo dije, hacer un análisis, ver qué es lo que se falló, qué es lo bueno también, porque hay cosas buenas. Esos últimos 10 minutos, como se le fue Cagliari a corazón a golpito, no cayó el gol porque bueno, Carlos Díaz tiene mucha experiencia y porque no se tomó la acción indicada, ¿verdad? La decisión es pertinente, pero tienen con qué salir, tienen con qué revertir la serie, y que la gente de Cagliari, que su junta directiva no desmaye en este tan bonito proceso que tienen. Ronald, ¿qué replantear para el próximo juego? Próximo sábado a las 7, después de no conocer mucho el golfito, hoy enfrentarlo, perder 2-0,
Y de pronto, no sé, Cariari hizo cambios de posición por posición, porque cambió dos delanteros por dos delanteros. Al final termina con cuatro delanteros natos, en los cuales dos de esos tienen que bajar a jugar en un puesto tal vez que no es muy habitual. Pero, ¿qué replantear? ¿En qué zona específica habrá que replantear el equipo? Para mí la línea 4 me parece que está trabajando bien junto con Johnny. Ahora, donde sí pienso es que tercero está jugando muy atrás. Tercero es casi que un quinto hombre en su zona defensiva. Tercero es, como lo dije en la transmisión, tercero es para jugar de media cancha para adelante. Ahora, yo ubicaría, dentro de las probabilidades, ubicaría un contención neto con tercero casi que de 10, con dos volantes por afuera, bien rápidos por los costados, porque el fuerte de Golfito son los dos contenciones y los dos centrales, jugarle por los costados, llegar casi que a línea de fondo y buscar el centro para atrás. ¿Por qué? Porque la potencia del jugador de Cariari no es tan buena. Entonces yo pienso que dentro de eso hacer un rombo en media cancha, jugarles por los costados y buscar mayor ofensiva con gente que realmente sepa jugar la posición de delanteros y con gente que tenga experiencia también. Bueno, uno de los fuertes de Cariari es la altura, pero creo que Golfito nos está ganando en ese aspecto. Se verá replantear un poquito en lo que son la jugada balón quieto, porque hoy prácticamente fuimos nulos. Es que hay un porcentaje de bola muerta que inciden en los resultados, ¿verdad? Yo sé que Pasta la trabaja, pero por haberse sido semana corta, tal vez no, ¿verdad? Ahí es donde viene un replanteo de él, a ver qué le puede sacar provecho a esas acciones. Pero sí tiene que trabajarlas, porque hoy no se vio mayor variantes en esas condiciones. Próximo sábado a partir de las 7 de la noche, en un clima que es nuestro clima fresco, en un escenario donde ya el equipo está acostumbrado, que conoce, que entrena, ¿hay que salir a buscar el partido del primer minuto o habrá que esperar un poquito al equipo de Golfito a que se desgaste? Yo pienso que tiene que salir a atacar. Yo pienso que tiene que salir a buscar un gol empezando el partido, como lo hizo Golfito en los primeros minutos, para meterle más presión a Golfito. Mire, y lo de la cancha sintética, esto es una excusa, son canchas buenas. La cancha de Guadalupe es nueva, la cancha de Leval Rodríguez es nueva, y Cariari logró el ascenso en una cancha sintética, así que no hay excusas de que es por la cancha sintética. Yo lo que pienso es que tienen que meterse el chip de que están jugando en una semifinal, meterse el chip que esto ni se ha acabado ni es tan fácil para continuar, ¿verdad? El fútbol es muy difícil, pero hay tres cosas en el fútbol: se gana, se empata y se aprende. Y hoy yo creo que el equipo de Cariari aprendió muchísimo, aprendió la lección de que no siempre con el uniforme, con haber dejado en el equipo en el camino a un rival fuerte con ese color de camiseta, por lo que se hizo antes, se va a vivir en el presente y en el futuro. Así es. Bueno, don Coqui, tome asiento ahí ya para ir despidiendo la transmisión y agradecerte por habernos acompañado el día de hoy, otra transmisión más, y que no sea la última, don Coqui. El próximo fin de semana pues estaremos de nuevo en llevarles a la gente la información de lo que es el equipo nuestro, el equipo del Cantón de Pocosí, como lo es Cariari. Muchas gracias, William, y gracias a todos los que nos dispensaron con su sintonía. Es un placer, y cuando tenga tiempo, con mucho gusto, William, aquí estoy a la orden. La verdad es que me place mucho estar acá a la par de gente, como el caso de Ronald Mora, conocedor de fútbol a diestra y siniestra, Vidal Barbosa, que fue un gran jugador y también conoce mucho fútbol, y este narrador que se destaca con mucha agilidad, don Adrián Serrano, el Siquirreño. Y de mi parte, pues, decirles que cada día más viejo, ya el 1 de diciembre cumplo 81 años, así es que, me quedan 2 días nada más para con los 80, pero aquí estamos, haciendo la lucha, con 11 nietos, 4 bisnietos y 4 hijos,
el mayor 56, el menor 46, un bisnieto 12 años, bueno, ¿qué le puedo contar a la gente? Pero muy contento, la verdad es que mientras Dios me dé vida y voluntad, aquí estaré, con mucho gusto, William. Don Coqui, ¿cómo viste la serie entre Guanacaste y el equipo Escazuseña, donde ganó el equipo de Guanacaste 1-0? Bueno, ahora en la mañana estaba viendo el partido, lo estaban repitiendo y la verdad es que no le vi así como mucho. Yo pienso que Golfito, si es el que queda, le va a ganar a Guanacasteca, por lo menos es lo que vi. Yo ya había comentado el partido, ya estaba ganando 1-0 el equipo de Guanacasteca. Pero yo pienso que va a ser un partido muy parejo si es que Golfito clasifica, pero esperemos que Carieri sea el que vaya hasta final. Así es, don Vidal. ¿Qué podemos hacer para el sábado? ¿Cómo podemos replantear? ¿Cómo podemos borrar ese chip de lo que pasó en la anterior eliminatoria y volver a la eliminatoria en la cual estamos, que es la que importa y donde tenemos que sacar muchas conclusiones de lo que ha sido este juego y de las cosas que se han hecho? Sí, primeramente, como dijo Macho, ese examen FUBA tiene que hacerlo el entrenador de Cariari para ver dónde, sobre todo dónde falló, para que en el próximo partido se replantee, haga los cambios que tiene que hacer desde el principio y no esperar un segundo tiempo para ir haciendo los cambios, porque el entrenador tiene que saber lo que tiene y quiénes le van a dar esa situación que necesita para revertir ese marcador, porque como vaya lugar debe ver cómo hace un gol en los primeros minutos, por lo menos en los primeros 15-20 minutos, porque al contrario el equipo rival va a ir tomando confianza, entonces se va a hacer más difícil la situación. Bueno, de esta manera hemos llegado a la parte final. Agradecerle a Macho, a Don Vidal y a Don Coqui y a Adrián por habernos acompañado en la transmisión el día de hoy. Los esperamos el próximo sábado a partir de las 7 de la noche. Buenas noches.